SPEA- A todos, amantes de lo electrónico y bienvenidos a eSport Maníacos, el programa de eSport. Que podríamos decir que es posiblemente el único programa de eSport que está hecho por gente del mundo de los eSports. Todo lo demás, bueno, pues más o menos, no sabemos hacer nada más, no sabemos hacer no sabemos hacer ni cosas de, de eSport, nada de nada, ¿vale? Nada de nada pero pues eh, somos los únicos que pues eso, ya está, hacemos cosas aquí de los esports, al igual que el señor Tesrac que también está haciendo cosas de esports. Tesrac ¿cómo que se os estaba escuchando antes? Sí, no sé, por alguna razón, eh, yo me metí aquí en el TS, yo estaba muteado y, y tenía el streaming abierto para escuchar para escuchar la partida que estáis poniendo y escucha que y me quedo loquísimo pero pero y aquí si estaba que todo el mundo estaba escuchando las conversaciones que estaban teniendo aquí pero si estaban si estaba el Skype mmm, el Skype no el test estaba muteado pues no me preguntes cómo la gente yo he dicho a la audiencia y me han contestado o sea eh... lo que todas las personas aquí algo falla ahí está ahí está ¡Súbete el micro! Vale, lo tengo un poco hacia abajo, lo voy a subir un poco hacia arriba. Eso es cierto, es verdad. Os lo prometo que lo acabo de subir un poco hacia arriba porque subirlo hacia abajo sería contradictorio. Ojo, sería contradictorio. Tan contradictorio como que Cardenete siga con nosotros después de una semana. ¡Feliz eh, eh, cumple de semana, Cardenete! ¿Te has arrepentido mucho ya de estar aquí? Un poco después de ver la intro de hoy, la verdad. Es Correcto. buenísima, es buenísima. Los Monty Python. Sí, sí, los Python no son muy buenos, pero cuando mete una intro de un minuto y pico así tan lentilla la gente se aburre, y yo estoy. Venga, por favor, que queréis queréis, escúchame, la próxima vez le le pongo explosiones y al final dirigida por Mitchell Bay y ya ¿Qué, está. Spinner. Kitsune. y le pongo un spinner también, es verdad. Sí, Oye, claro. ¿alguien sabe por qué están de moda? ¿Ha pasado algo para que los spinners estén de moda? ¿Alguno de vosotros lo sabéis? Que no? saben en YouTube y pues están de moda. ¿o? Pero hay algún no sé. youtuber que lo haya puesto de moda PewDiePie o alguno de estos raros. <laughs> Ni idea, ni idea. Ni idea, vale. No sé si David García, en sus, profundo, en sus profundos conocimientos de, de las cosas que él solo sabe, a lo mejor lo sabe él. ¿Tú lo sabes? ¿Sabes algo, David? No, pero me alegro, o sea, te felicito por esta intro. Yo solo porque esté la vida de Brian de fondo y esta escena que además es fantástica. Y sois del frente, como del frente. Frente judío popular. popular. A la mierda. No somos el frente Está. popular de Judea. El el Judea, es. hombre. No, nosotros somos esa escena. Bueno, se vieron la película así. Yo, yo terminé una relación por por esta película porque me dijo que no le gustaba. Espera, quiero que desarrolles un poco. Yo creo que todo el mundo nos merecemos que desarrolles es un poco. No, no, que, que es broma. Pero una vez le dije, Hostia, esa peli y le dice, no, no, no la conozco, la vio y me dijo. No, es una mierda Y fue, fue gordo la pelea ¿eh? ¿En serio? No, hombre, no, que es coña, joder Ah, pues yo a y lo bueno, mejor sí si a, pues a mí este me viene de alguien de, y medio me... de monólogo acaba de perder todo el sentido de golpe Es verdad, pero yo a lo hombre, mejor sí que depende ¿pero ¿Habéis visto cómo ha corrido el bulto? ¿Qué habéis punto por los fiches de Spinner y Ha corrido un punto totalmente, eso, eso es que también. Lo sabe, pero no lo Porque no ver. me interesan esas mierdas. Pero que te ves, digo: cara de 15 años o.? Eh, un poco ¿te cara te... de 15 años sí que tienes, David. Pelillo así sí, en sí. plan de, de seguidor de los Beatles, te lo veo, también te lo digo. ¿Sabes? Eso, o, sea... 15 años. <laughs> o sea, que no te voy a. Nick de 15 años, es verdad. Te llamas, se... te llamas David García, que es como tú, te falta el 15 al final. David García, 15. Para... Es... <laughs> ¿Eso, es nick de 15 años? eso no es un Nick para empezar, es un nombre y apellido. Pero bueno, pero aquí todos estamos con con, con Nick, incluso incluso Cardenete eh, ya eh, tiene puesto glor, pero le digo Cardenete. Porque, pues no sé, porque sí, pero normalmente todos, Kitsune, que también te digo que Kitsune, Kitsune, lo tuyo también es de muy 15 años, cuando quieras puedes eh, eh, utilizar uno nuevo que no hayan usado como mm, el 87% de la población friki del mundo es, es mejor cuando luego se va a crear el personaje en un juego online y dice, uy, mi nick está pillado ¡Joder, <laughs> qué sorpresa, <¿Qué risa> eso es verdad, Kitsune, ¿pruebas de verdad la primera vez que entras a un juego a poner tu nick de primeras? Siempre Siempre ¿Eh? Sí, ya colado algunas veces, ¿eh? ¿Cuántas veces? Y, en, y encima dos? dirá, encima dirá joder, la gente que copia mi nick. En, <laughs> ya, ya. en el Blade and Soul tengo el primer kitsune que hicieron en el servidor europeo, es mío. Pero Tai no juega ni Cristo. Eso es verdad. Pero cuando salió, sí... Eso, a ver, es como todos esos memeos que empieza a apuntar. Al principio juega todo el mundo y luego no juega nadie. Pues bueno igual. juega Bondal y, y las tres o cuatro cuentas de Bondal y ya está. También tengo que juega cinco minutos, sabes que es un tiempo al que está Bondal para acostumbrado y ya está. Tampoco nos vamos a, a rayar. Y por cierto os voy a contar una cosa. Hay un, hay un señor en Twitter que ha dicho hay que le, hay un señor en Twitter que ha dicho que le molesta que, di, que mencionemos lo del sumario esto no, es verdad control creo que lo ha leído no sé si ha sido en Twitter o en YouTube en Twitter hay un señor que dice es que me molesta me da creo que ha dicho que le da un poco de asco cuando hacemos lo del sumario normal <laughs> vale pues entonces eh, pues, eh, eh, escucha yo si esa es la única parte del programa que le da asco creo que es algo positivo y todo ¿eh? a lo mejor no pasa a lo, mojar, a lo mejor no pasa de ahí pero como dice Charles nuclear vamos al sumario En el programa de hoy hablaremos de. Tenemos una gran noticia que dar. Eh, Tesla, ¿cómo quedasteis ayer? Eh. Ganamos 2-0. ¿Cómo, superiores? cómo, cómo, cómo? Que no empatamos, es lo que quieres decir. ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, que casi estamos clasificados para la Imery. Madre de amor hermoso. No puede ser. ¿En serio? Sí. ¿Eh? Vale, mira. No sé. ¿Lo fuisteis a celebrar o algo en plan.? Muy de celebrar como. Como se, hace en como se hace en Murcia, no, como se hace en Valencia. Como ya sabéis. Eh, con... viva. No sé, qué. comiendo para ¿no? No, no, bueno, sí. Bueno. Y cortándote un poco el rollo, aún no estamos clasificados, así que realmente hasta bueno, que pero no un punto... estemos ahí, ahí... Nada, no, no, no celebraron no. porque yo estuve hablando por la noche con los jugadores y se acostaron prontito. <laughs> se acostaron pronto. Ah, tienen bueno, que todavía la, sí, semana... Vamos, la semana que viene ¿l... contra quién nos toca? vasconia el lunes, y el martes. Bueno. <laughs> Tenéis buenas noticias entre comillas. Vamos a hablar de Repasar la Superliga ahora si las matemáticas. Después de la Superliga Ahora si las matemáticas también de la segunda, nos vamos a Giants que cierra su plantilla con Jack Troll. No sé si os suena, si no os suena, ahora hablaremos con él. También le damos las gracias a Lopra 12 ¿Con por suscribirse con, con vosotros. Después de que Giants cierre su plantilla con Jack Troll, tenemos otras cositas que comentar. Como la política de Riot con la Challenger Series norteamericana, que es un poquitito especial. No sé si la habéis visto, pero vamos, es un poquito de, de risa. La comentaremos. Tenemos también varias cositas que comentar, como por ejemplo las declaraciones de Exile, Dardoch y Wolf. Y la de Wolf... Eh, los coreanos siempre, siempre tienen su gracia, no como los europeos. Cosa que he reflejado muy bien en la intro del programa de hoy. Y por último, nos vamos a la previa de la LCS europea, en donde tenemos Misfits contra Ninjas sin Pijamas, que... Tiene cierto interés. Y luego está G2 contra Fanatic, que tiene mucho interés, porque ya están los bichos. Están los bichos de G2 y, y, y ya está. Y hay que... Esos partidos hay que verlos, chavales. Esos partidos hay que verlos, al igual que hay que ver es por Maníacos. Hay que compartir el stream con absolutamente todo el mundo. Hay que darle las gracias a, a NVIDIA y a Movistar Riders por hacer todo esto posible. Y porque nos van a brindar mmm, como 8 millones de, de novedades que vais a empezar a ver pronto. Cuando digo pronto, me refiero a un espacio de tiempo que puede ser de hoy a dentro de 50 millones de años. Pero las vais a ver, ¿vale? ¿Lanzar de golpe o qué te pasa? Eh... Eh... Bueno, yo es que no, no lo sé. Yo es que soy de Wendt ya. Yo juego sunte, al Wendt. chavales. Yo juego al Wendt nada más. Si alguien me pregunta, yo juego al Wendt y, y ya está. Y, y te saco una vaca que mata los, los bichos. ¡Qué asco la puta vaca! ¡Qué asco! <laughs> ya lo, eso ya lo comentaremos en otro momento. Mm... O nunca. O nunca, o nunca, más probablemente okay. nunca. Okay. Ahora nos vamos a ir a ver los resultados de la jornada del, del día de, de ayer en Superliga Orange. Mm, tenemos a Kif contra Gira Penguins, en donde el equipo de Kif ganó 2 a 0 a Gira Penguins. Y luego tenemos este origen contra Valencia Cruz de Fútbol Esports, eh, en donde pues, al, al final el Valencia supo ganar. Pudimos leer ciertas declaraciones, por ejemplo, en este último partido, que creo yo que es más interesante porque los otros dos equipos, si no me falla la memoria, están automáticamente no. clasificados. Ni Kiev ni Penguins están clasificados. Kiff sí, Penguins sí. ¿no? Sí, Penguins no. Ah. De hecho, el que más puede peligrar yo creo que es Penguins. Más, bueno, más Penguins. Tiene el calendario más fácil que vosotros, pero necesita más puntos. Entonces, eh... está ahí ahí la cosa. Creo que. sí. Eh, sí necesitáis más, no, pero ¿sabes qué? No, con ganar un mapa a Asus lo tienen hecho. Porque Asus es el que les podría empatar. Y con un solo mapa ganado a Asus también hace que ya ya no les pueda empatar a puntos. Creo que iba por ahí la cosa. Sí. Entonces, vale. Tenemos a Kiff, tenemos allí a las Penguins, tenemos a. a... David, hazme las matemáticas, por favor. Hazme las matemáticas aquí para tontos, es decir, para que lo entienda yo. ¿Quién está clasificado? ¿Quién no está clasificado? ¿Cuáles son las posibilidades? Todo eso, dinoslo, porque seguro que hay mucha gente que le interesa y mucha gente que va ve a ver a Gamergy. De hecho, voy a leer a ver quién de aquí va a GamerG, porque tengo este ataque abierto y lo, y lo voy a ver. ¿Quién de aquí va a GamerG? Y, y, y pregunta David, hazme las matemáticas. Vamos a ver, que me pongo la tabla. A ver, clasificados 100% están Basconia y Kif. Eso seguro, porque quedan 6 puntos en el juego. Y, y bueno, pues el, el quinto que es Asus Está a 13 puntos Entonces, pues ahí ya puedes echar cálculos eh, Origen también está fuera ya totalmente Y los que podrían, a ver, matemáticamente Posibilidades matemáticas Tanto Giants, Geos, BodaFón como Asus Podrían, si se da sus, todos sus perfectas condiciones Podrían llegar incluso Pero hay algunos que lo tienen extremadamente difícil A Valencia con hacer un punto Le vale prácticamente, o sea con hacer un punto ya está salvado. O que Asus pierda un solo mapa en los, cuatro, en los cuatro mapas que le quedan. Y lo bueno es que uno de esos mapas es contra Penguins, que también tiene exactamente la misma situación. Si gana el partido contra Asus, pues se salvan los dos y ya está. Y GL. Y GL, vale. Dímete, lo... o sea... No, 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 sí, sí, tienes razón. Con que, con que Gila Penguins gane un mapa a Asus, da igual que pierda contra Giants. Contra porque con que haga el 4-0 ganándoles 2-0 a allí y había nosotros eh, pillaría 17 puntos y, y la tendría 18. Vaya Pero entonces madre. tendríais que vosotros sacarle un mapa a Vasconia. O sea... eh, no, ya ya no nos puede pillar nunca. Ya bueno, ya para, no, para vosotros vale. para vosotros. Sí lo que pasa es que si nosotros sacamos un mapa o sea si nosotros sacamos un mapa nos ponemos con 20 puntos lo que hace que Gilab tenga que sacar cuatro puntos en las dos jornadas que le quedan eh, para pasarnos, mm. creo, eh, por series ganadas, que tendrían 5 y nosotros 4. En bueno, eso directo, ya es otra vamos... historia. Por el, tercero, ¿Sí? por el tercer puesto ya es otra historia. O sea, sé. dentro de las matemáticas, mm. que la semana que viene se siguen jugando cosas. Que los únicos que tienen asegurado la salvación son Zandra X3 Basconia y Kif. Los demás, GL, ¿no? A ver, la salvación la tienen asegurada más… Muchos, sí. Bueno, me Gamer refiero… GameX sí, la tiene sí. asegurada… El playoff, quiere decir. Sí, me quiere sí, decir, sí, me refiero a los playoff, me refiero a la Final Cup, la gamers, pues Sí, los de Pascón X. Vale, vale. Yo es que como tengo que en la más cabeza… los tienen de ir al descenso, yo diría que Asus y Origen. Asus y Origen, wow. Origen, que ayer, por cierto, leímos declaraciones de Naluterador diciendo que la composición, pues un poquito para ver qué, para ver qué tal, que si la rara, etcétera, pues eh, ahí tenéis al Naluterador, el entrenador de, de Origen, que, que no sabemos si va a ser el entrenador también del, del nuevo Origen, lo desconozco. Ahí está en la base de datos. Está, la, está en la base de datos, ¿no? Aparece en la base de datos. Pues ahí lo tenemos, en la base de datos. Pero no sabemos si van a traer a otra persona, como también tenía la ni idea. Suponemos que si está ahí es porque será el principal, ya que es el que tienen que, que declarar y demás. Pero bueno, David, hazme un poquito Resumen de, de la jornada de ayer, así muy rapidísimamente? Bueno, pues el, bueno, el partido importante que es el, de, el del Valencia eh, les costó la primera partida bastante sacarla, pero al final la sacaron. Y la segunda, creo que fue ya un poco como origen, tampoco se jugaba nada. Bueno, ya estaba último, seguro y bueno, si sí, puede salir del descenso aún, pero en ese partido, pues un punto no le servía de mucho. Y creo que fue un poquito troleada, aunque digan que han preparado esos picks, coger a, a Trindamere y a Blizkran. Y la segunda, pues ya fue un poquito. Pff, pues no me muy parece fácil. para nada así, eh. El Blitzkan Blitzkan todavía se está viendo, pero el Trinda, yo por lo menos, no fue cosa de Naru. Creo que fue cosa totalmente de. Yo creo que es. A ver, el Blitzcrank el es algo que se está viendo y además, Trinda es como. Si ven que lo normal no les funciona, me parece normal buscar tus picks de confort y es un pick muy de confort de Jurneros. Pero o hay sea... mil opciones mejores ahora mismo vale, para competir. Pero yo creo es, que a lo mejor era plan. Está bien que haya mil opciones mejores, ¿vale? Pero si tu jugador con, con yo qué sé, Fiora es un 0 a izquierda y con tendamer ¿no? Yo lo voy a hacer es jugar Tryndamere en vez de Fiora, por mucho que sea mejor Fiora. Que me pareció un claramente… Bueno, o no nos jugamos en prácticamente nada. Vamos a pasarlo bien como algún equipo de segunda que ha pasado también. No creo que fue así, pero bueno. <laughs> bueno, eh, Kizune, respóndele. Es que, a ver, eh, me parece que un equipo que aún puede sacar, porque aunque sea un punto un punto más dos jornadas le da lo suficiente como para poder salvarse no creo que fueran a trolear una partida creo que cada punto es clave en este en en esta o sea que para ti no hubo troleo para ti hubo no. intención clara de origen de intentar hubo ganar clara. y creo que directamente dijeron vamos a intentar pillar ese Trindamer, que es el pick de confort de Jurneros de sabemos sí. que no está en meta de hecho es que justo acá el draft lo dijo Naru sé que ese pick no es el mejor sí pero confío en en Jurneros sí. le puso ese peso no no fue suficiente pero hay veces que un entrenador tiene que hacer esas decisiones arriesgadas que son Entiendo. criticables pero yo, no que que troleada, yo no digo que sea troleada yo no digo que sea troleada pero que fue un poco un bueno. pasivo fue un poco pasivo no a lo no eso, mejor no eso, es que no le no dejaron vamos. hacer nada si no, si no te dejan hacer nada pues te quedas mirando y gl ya está sí. Sí. Fue, una, una no fue una decisión de un anotador fue una decisión de anotador que al final ha resultado mmm, no sé si tú, salió que, mal y… Y se el tío por la culata Pero hay, hay veces que tienes que arriesgarte Cuando estás abajo Hay veces que te arriesgas a hacer estas cosas Y quizás que no ves otra salida Sí, Lleva yo el otro, el otro día mal. leía El otro día escuchaba, perdona que te interrumpa Kitsune Creo sí. que era al, a Uno de los comentaristas de la LCS europea Durante el partido de Mysterious Monkeys Contra H2K Si no me falla la memoria, creo que, fue, eh, que fueron ellos que fue, creo que fue Bedius, creo. No me, no, no me acuerdo. El que dijo que si tienes un, Si te estás enfrentando a un equipo mucho más desarrollado y demás, no intentes hacerlo típico. Lo, lo, no intentes jugar al juego del rival, que sabes que está mucho más desarrollado y que lleva mucho más tiempo aquí. Intenta ser como. como. como Gigabyte Marines. Que, que hacen locuras y así pillan por sorpresa al rival. Porque si intentas jugar al mismo juego, vas mal. Y eso lo hemos visto en muchas ocasiones. En, 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 a mí me resulta mmm, llamativo en, en España. Porque es como. Como tengo la sensación muchas veces viendo equipos que son como niños mayores, o sea, son como niños intentando hacer cosas de mayores. Y no llegan a ser ninguna de las dos, ni llegan a hacer las cosas ni nada. Y a lo mejor eso es un poquito la sensación. Pero si por aquí en el entrenador ha intentado ir a mera a ver si tal, pues a lo mejor no, no ha sabido pillarle el punto, pero a lo mejor la decisión, la decisión no es del todo mm, errada, ¿no? Como diría Tesrag el otro día. Kitsune, mm, para cerrar, por así decirlo, este repaso, ¿qué opinas? Pues sí, o sea, yo creo que. Eh... Y Naru, el otro día lo comentó cuando vino, que cuando estás en vio que no se juega también aquí las cosas, vio la diferencia de nivel y lo que ha tirado a por, a por el confort para decir a lo mejor es que aquí lo que funciona es esto, y lo que necesitamos es jugar a lo que saben y no a lo que juegan los, los mayores, como bien has dicho. Yo me parece una decisión arriesgada, pero no mala, personalmente. No sé si Cardenete quiere añadir algo con respecto a este todo esto. No sé, a mí me parece que por mucho que sea un pick de confort de Junneros, de el Trindamer es está, mal, más competitivo. Es Una cosa es, por ejemplo, Valencia, que te coge un Jin, que ahora mismo a lo mejor no se ve tanto porque lo tienen practicado contra Saya uh -huh. y, y funciona, y además le, le ha salido bien en, en fase de línea y demás. Y otra cosa es cogerte eso. Incluso te puedo justificar más que Carbono deje pasar Zack y se coja a que también me parece un error de todas formas, el, el hecho de que te coja uh -huh. un, un Trindamer porque, bueno, te apetece jugarlo, no sé. Uh -huh. Pero bueno, puestas un poquito las cosas sobre. sobre la mesa y las distintas opiniones. Vamos a hacer un poquito de repaso de. de segunda. Bueno, vamos a hacer primero control, por los partidos de que vamos a tener a partir del, del lunes, porfa, porque vamos a tener partidos. A parar un tren, es decir, vamos a ver partidos para aburrirnos. A las 4 de la tarde empieza el primer partido. Por lo tanto, nosotros es por también será de una hora. No estaremos más. El eh, lunes y martes será Sportmaníacos de una hora. Pues debido a, a, a esto. A las 4 le empieza el eh, G2 Vodafone contra Origen. Luego a sus contra Keith, Valencia contra Vasconia. Y por último, Giants contra Gilas Penguins. Y el último partido. Tenemos este: Valencia contra en los últimos partidos. Valencia contra Giants, Oli de Brave. Keith, con, Bueno, no sé si no, eh, una cosa. O sea, sigue siendo Giants son de Brave ahora que se han unido sí, sigue siendo Giants. bueno Bien. a ver igual igual puede ser que el roster sea el mismo pero el nombre solo está en estos equipos vale okay Luego tenemos Keith contra G2 Vodafone, y los Penguins contra Asus. Y por último tenemos el partido de origen contra Basconia. Eso será un poquito lo que, lo que cierra absolutamente todo. Creo que el último partido sí que no se juega absolutamente nada. Pero si lo queréis ver un poquito por las risas, ¿no? Por ver si sale el Trindamer. Pues mira, ahí tenéis vuestra, <laughs> vuestra oportunidad. Luego, seguimos haciendo. Seguimos comentando otras competiciones que es Segunda División. Ya sabéis que Segunda División acabó la fase regular el día de ayer. Y así es como queda la, la, la tabla: Timetics primero, Neverback segundo. Mmm... Movistar Gamers tercero, Pam y eSports cuarto, y luego se quedaron a las puestas. Star gamers? ¿Cómo? ¿Has dicho Movistar Gamers? ¿He dicho Movistar Gamers? Sí. ¿Sí? Ah. Está bien también. Movistar Gamers. Movistar okay. Riders. Sí, la verdad es que no me suena haber dicho Movistar Riders ahora que lo pienso como resonando. Movistar Gamers, sí, la gente dice Movistar Gamers. Vale, me he equivocado. No he los nada. gamers de Movistar. Pam eSports, y, y luego tenemos eh, abajo, que no llegan a los playoffs, y Monkeys, Existence, Arty Gaming y Kiki Sports. ¿Cuándo vamos a tener los playoffs de LOL Segunda? Pues son el día 14 y el día 15. El día 14 y el día 15 van a ser los playoffs. Empiezan a las 6 de la tarde con el Etics contra Pam y luego será Neverback contra Movistar Riders. ¿De acuerdo? Estos serán los partidos. Cuando, de todas formas, cuando termine uno, empezará el siguiente. Empiezan a las 6. Por cierto, Y ahí. Y, dime. Quería comentar una cosilla rápido. ¿Vale? Y es que eh, Heretics ha sido estas dos jornadas últimas como un poco el justiciero de la liga. Como justiciero, según para quien se miren. ¿no? A, a ver, a ver, desarrolla. Sí. En estas últimas dos jornadas ha decidido quién ha entrado en playoff y quién ha defendido. Es decir, eh, Pam, gracias a Victoria 2-0, consiguió la plaza en playoff por encima de Monkeys. Y gracias a lo de Ayers de Existence, con el cambio al mid laner este, que por cierto es menudo bicho. Eh, consiguió salvarse después de ser uno de los equipos más irregulares. Y ¿Cómo, ¿cómo, de ¿cómo? desarrolla un poco? Sí, a ver, ayer Existence ganó 2-0 a, a Heretics, igual que ganó Pam, ya que Heretics no, no creo que fuese como en, en lo que se criticó de Pam, de que en troll o tal, sino que, bueno, quizás no estaban al 100%, no querían mostrar cosas, pero sí que jugaron más estándar. Y Existence tenían un nuevo mid laner que era un bicho y que jugaron muy, muy bien. Además, el support suplente de Heretics. Pues se notaba que no tenía la sinergia con Rayito y, y les hicieron boquete abajo. Y sí. gracias a eso, pues ha hecho que Existen se salvase y Pam, que era un, un equipo que iba para abajo sí. y, Vamos, sin, sin freno, eh, se salvase quedándose cuarto en playo. O, o sea, que, sea dos, que el favorito. Jornadas... Vamos, que misteriosamente, sin ah, quererlo, a ha conseguido. Que un equipo más flojo se juegue el playoff contra ellos y que equipos más fuertes se queden abajo. Pero sin quererlo ni beberlo, se ha visto en esa situación. Y bueno, aparte de, de playoff, curioso lo de Arti, que había empezado muy bien a remontar y a última hora, por este partido de, de Existence, queda fuera. Por eso digo lo de Justiciero, ¿no? que a, 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 aparte de ser el primero, con diferencia el mejor justiciero, equipo... Justiciero o, o Verdugo, verdugo, ¿no? verdugo mejor. Así, según, justiciero, según a quien le preguntes. De... De, de la liga también, ha decidido quién baja y quién sube. Yo recuerdo contra este tema que ya hubo polémica la semana pasada, de acuerdo. Vamos a hacer un poquito de repaso sobre esto. Hubo polémica la semana pasada con el tema de Timeretics. La semana pasada, pues, se eh, dijo, se comentó que el equipo de, de Timeretics había hecho cosas. Creo que, no sé si, David, ¿hay algo en la página web de LVP diciendo estamos estudiando este caso, sí o no? Creo que no lo hay, no. lo hay, verdad, no lo hay, pero yo sé que están, que ha habido en, que hay investigación. ¿Ha habido no o hay. De... hay? ¿Has preguntado no a alguien del VP? De me lo dijeron desde un club. Desde un club. No me interesa. Eh, lo que diga un club me da igual. No hay nadie de un club que te, haya, que te, haya, que te lo haya dicho. Hay un, una persona de un club que me lo ha dicho. De, LVP, bueno. no, de LVP no hay nadie. No, no le he preguntado. Entonces si no me interesa. Pregunta. Entonces, para mí no hay investigación. Porque es quien tiene que y, investigar, vaya. Y, y luego y, y Japo sí está, es... y Japo está a un pie. Tú le preguntas a Japo y Japo te dice si sí, sí o se no. No hay ningún problema en preguntárselo a él. Dime. Luego lo que sí que hay, que hay un comunicado por ahí de la, que es de la semana pasada de, de Heretics mismo, Heretics. que dijo que habrían una investigación ellos interna, con rayito creo, para ver si había movida o una, una penalización pero es, o algo es así. Por el, es por un tuit, no por el sí, comportamiento. Por un, okay. por un tweet Porque, por pero el tuit iba acorde con el comportamiento. Claro. Pues eso, vale, ok. Lo digo para que para que se tengan en cuenta todos los. Todos estos elementos. Pero por ahora, eso. Mm, eh, y por cierto, no sabemos nada sobre esto. Ya si pasa algo lo averiguaremos. A lo mejor es que el equipo de Heretics no ha querido hacer nada porque se lo juega absolutamente todo la semana que viene. Porque recordemos que esta segunda división solo está hecho prácticamente para ascender. Ojo, porque si no asciendes, prácticamente no tienes repercusión ni tienes nada. Entonces, Timeretics, a lo mejor ha dicho, pues no vamos a jugar absolutamente nada. Y me da igual contra. Si ha tocado contra estos, ha tocado contra, contra estos. A mí me llama la atención que, que podemos decir, a ver, yo escucho muchas veces, es que se pueden hacer. es que han hecho trama no sé qué. Incluso he escuchado a gente decir justificarlo, decir, es que eso se ha hecho en deportes de toda la vida, no creo que sea justificación. Pero no no creo que sea. Para que se, o sea, que para se, que se, se haga, diga. Que... Pero, pero también te digo que Timeretics. Mmm, Cómo deciroslo, no creo que Timeretics haya elegido ellos mismos que los últimos partidos sean contra estos. A lo mejor ha sido casualidad y se han aprovechado, o a lo mejor simplemente ha sido casualidad y habrían hecho más o menos lo mismo. les tocase contra el equipo que les tocase. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Hombre, pero como sí, pero por... es... impacta un poco el hecho de que toda la temporada han estompeado fuerte con un juego muy duro. Sí, pero ya, ya, hubo, esto, ya, hubo otras, ya hubo otras jornadas, se por ejemplo, cosas raras, tiran sus renders, pierden de palizas. Entonces es un poco, hostia, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí de repente? Bueno, pero ya hubo contra aquí que jugaron fatal y les dio un poquito igual. Pero bueno, otra cosa es que eh, no se sabe cómo sea asciende a segunda. También os digo que lo que nos están diciendo es que va a cambiar como muchísimo el, todo lo que viene a ser la liga, pero eso ya lo veremos más adelante. Se cierra el círculo de siete jugadores de Giants. Con Jack Troll. Pues, pues ya está. Ya lo salía la base de datos el otro día. Y aquí tenemos a Jack Troll, que va a ser el, el, el Support, el de. Lo anunciaba el otro día. Ayer en la página web, en la página web, no, en, en el Twitter lo anunciaban los chicos de, de Giants. Y no sé si alguien tiene información. No sé si Tesrak o si David García tienen información sobre, sobre Jack Troll. Lo que comentábamos es que lo vimos el otro día. Tiene 18, 19 años. Creo que tiene 18. Camino a 19 en agosto. Es de Agogaming y también estuvo. En, en, en creo que era Raison Gaming o algo, eh, Raison Gaming sí. Sí, el club más sonado porque estuvo aquella época en la que estuvo el torneo de ascenso. Que seas así pico y tal compitiendo en aquella época. ¿Y alguien ha visto algo? No sé si Cardenete, que es un poco enciclopedia, ¿has visto cosas sobre este señor o no? No, le pregunté a Lozar, y me dijo más o menos lo mismo que, que en el comunicado, que es mucho chaval bastante bueno mecánicamente en línea y sobre todo el tema de la actitud que le ha gustado bastante la, la que tiene. A mí me dijeron hace una semana, de hecho... De hecho, creo que le puse un, un mensaje a, a Lozar cuando dec decía, dijo, mmm, la semana que viene saldrá el roster. Y le dije dos nombres, ...de... creo que era de Carry support... y creo que de support... mencioné a Jack Troll... no por mí, sino porque me lo dijeron, me dijeron, que sepáis que este chaval es una bestia mecánicamente hablando. Y es posible que es una bestia mecánicamente hablando. Aquí tenemos el, el roster prácticamente. Y, y, y os pregunto, ¿qué os parece ...ya Jasi al completo? No, le voy a preguntar a, a Tesla, ¿tú te ves la, la la LCS? La, la... La Challenger, la, series. la Challenger Series pues también la veo jugado bastante, sobre todo esa temporada pasada. Y como un poquito así como Rival también, ¿qué te parece en conjunto? Porque creo que Jack Troll, no sé si va a estar, creo que no, supongo que no estará para la para la, lo que queda de SLO y la y Gamergy, pero sí que estará para, para Challenger Series. ¿Qué te parece Challenger Series eh, con esta composición? Que por cierto, recordemos que también va a estar, se supone que va a estar yo, no sé si aparece parece la base de datos, pero se supone, dijo el otro día Mini Trupacks que yo también era una posibilidad que fuera a estar ahí, pero que el titular iba a ser eh, iba a ser eh, Jack Troll. ¿Qué te parece el equipo? Tesrak Bien, no sé, creo que es una buena apuesta, creo que pueden desarrollarse bastante bien con las instalaciones y yo les veo pudiendo colarse lo que es Playoffs o sea cuarto puesto. Sí. No, les, no les veo por encima de Shalke, Psg y me estoy olvidando de uno, que ahora no me acuerdo cuál es. Red Bulls. Red Bulls, correcto, pero pues los veo por encima de Origen y Wind and Rain, por ejemplo. Pues con mira. lo cual, con lo cual tiene, yo les doy la plaza, la última plaza de Playoffs, y a partir de ahí luego ya veremos posibles sorpresas como ha pasado este año. Pues mira, ¿alguien más que quiera opinar, decir algo sobre esto, sobre este Jack Troll y compañía? Ya no, lo comparto, comparto la opinión, la verdad. De la semana que viene ya, ya sabremos... Uh, cosi que, bueno, ¿empieza la semana que viene? No, no me acuerdo. No sé si era 16 o 18, no me acuerdo si es la semana que viene 18, o la siguiente. 18, El 18 empieza. La... Eso dijo Lado Oscuro, creo que nos dijo cuando estuvo aquí. 18, pues el 18. Sí, 18, sí, el 18. Sé, sé que los equipos tienen ya el calendario. Pero sí. todavía no, no se ha dicho cómo son los enfrentamientos y tal. Pues mira, es verdad, porque es, eso es cierto, porque no se han dicho cómo son los enfrentamientos en la, LS, en la Challenge Series Europea. Y vosotros, gente del chat, podréis decir: ¿Cómo es posible que.? Bueno, que, ¿qué importa ahora que sigan cómo son los enfrentamientos? Suponemos que se los habrán dicho a los clubes. Bueno, a ver, a ver. Esta realidad es un poco onírica y que tiene que ver como con nuestro. Temas, eh, y que tiene que ver con nuestro siguiente tema, ¿vale? El siguiente tema es la Challenger Series norteamericana. Y, y digo, bueno, la Challenger Series norteamericana me da pereza. Tranquilos, por favor, porque es un tema, la verdad, que a mí me ha llamado mucho la atención. Ayer, a horas antes, un poco de vergüenza. Antes de que saliera, antes de que saliera la antes de una, unas horas antes de que empezara la Challenger Series norteamericana, hubo un comunicado por parte de Riot en donde estuvieron comunicando en donde comunicaron varias cosas. Para empezar, una, una de ellas llamativa es que mmm, iban a emitir más partidos gracias a la aparición de un Super Dream Team bueno, bueno, de a streamer. Ver, a ver, eso no es tan así, ¿eh? Desarrolla. Porque si tú les... O sea, dicen que van a streamear la, la misma cantidad de partidas que streameaban la, la semana... La... El split pasada. Lo que pasa es que lo que van a hacer va a ser series enteras en lugar de la chapuza que hacía la temporada pasada. Que era em emitir el primer BO2 entero y solo una partida de los otros dos BO2. <laughs> ¿Vale? Lo que, lo que manda cojones es que admitan abiertamente y digan, es que todo esto lo hacemos porque EcoFox ha fichado cinco streamers. Que aunque no lo dijesen se sabría, pero si lo dicen es como más ¡Ole! Es, es, ¡Ole! es que no sé, me parece un poco random esto, tío. Hay varios cambios para empezar. Entonces, ¿se van a ¿no se van a emitir más, más partidas, más partidos? ¿Se van a emitir más horas por en ejemplo, general o no? Por ejemplo, del, no, en, en horas de streaming de Riot, en principio van a ser las mismas. Por ejemplo, ayer tuvimos jornada de Challenger Series norteamericana ya. Sí. En la que, por ejemplo, Tempuestal ganó 2-0 a gol con United, sí. eh, Delta Fox, obviamente. Y eso no perdió, se emitió. Perdió 0 -0, no, se emitió no se emitió nada. Se emite hoy, porque juegan dos veces por semana. Sí. Hoy se emite un único BO3, de los tres que hay. Ok. Eh, espera, eso lo del BO3 todavía no está adelante porque a lo mejor alguien le ha dado un infarto. Al igual que lo que ayer? Pero, pero, <laughs> ¿se ha dado ayer. Pero. ¿Se ha dado algún motivo por el cual. Supongo que habrá habido algún comunicado de alguien diciendo. Oye, que ahora so somos Riot y no damos todos los partidos y lo hacemos así. Lo de la Challenger Series norteamericana por X cosa. O no, o no hay ningún motivo, o nadie ha dicho nada. Porque a mí me llama la atención. Lo, di lo dicen ahí, que se eh. pasan al mejor de tres para imitar el formato de la NFC norteamericana y darle a los equipos un, un claro, formato pues, similar no, al que se No digo, No entrar. digo el formato, me refiero al formato de emisión. ¿Por ah, qué se no, emite que, en ese ¿no? en el comunicado que tenéis en pantalla. Pff, sí. es, 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 Comentan algo así, como que no, no tienen los medios como para ver todas usar o sea, todas las series o algo así que eso se van no a comprometer a emitir la, cantidad, la misma cantidad de partidas, por eso la decisión de lo de emitir el BO3 y tal, y que van a hablar con los clubes para que creen su propio contenido, pasándoles a ellos exclusivamente los, los bots de las partidas en lugar de darlos públicamente. Eso es otra. otra, no te adelantes, no te adelantes, no te adelantes, no te adelantes, no te adelantes. Primero, vamos a centrarnos. Me estás diciendo, me está diciendo Riot, Cardenete, ¿qué opinas tú de que Riot diga que no tienen los recursos para emitir todos los partidos de las Challenger Series norteamericana? Realmente no he visto que digan en ningún momento que no tienen los recursos, simplemente que se están centrando en preparar la, la Academy League y por eso no, eh, no es tienen la la acceso. Por por es la excusa que ponían, por ejemplo, el split pasado: decían que no tenían el, la cantidad de gente, de logística como para hacer todos los BO2. Los y es la excusa que llevan dando mucho tiempo, como por ejemplo cuando en Europa Challenge Series eh, había dos días de competición y solo emitían uno. Puede ser, ¿no? o sea, a lo mejor no están dispuestos a darle la, la misma carga de partidos que hay, por ejemplo, en España, que hay comentaristas que se tragan millones de. Oh, millones de no, de pero partidos, un montón sí. de, de horas de partidos. Sí, 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 así, así en resumen, no sé. ¿Y, y qué te no parece? Sé. No qué... me parece mal que solo retransmitan alguna, porque eventualmente pasará, es decir, se retransmitirán o mediante retransmisiones simultáneas o simplemente seleccionando las que sean más interesantes por X. O por ir, se retransmitirán solo algunas y la gente verá las que, las que quiera. Lo que no me gusta es que no suban ellos mismos los, los bots. Yo entiendo que un, un espectador casual no se va a tragar un bot de un equipo de Challenger y menos sin, sin comentaristas, pero. Sube el bot a, al canal de OliSport, la base, y luego dará a los equipos los bots para que puedan hacer el contenido que les dé la gana, pero adicional, no, no que tengan que hacer ellos la sí. propia base. No que contenido. por dárselo al equipo se lo quitas a la gente. A ver, pues si la gente no lo ha entendido, otra de las cosas, y ahora pasamos a hablar de lo del bot 3, pero otra de las cosas es que el, los bots, ¿de acuerdo? Los partidos en diferido de la Challenger no van a estar colgados, sino que se les va a dar a los equipos. Se les va a dar a los equipos para que ellos mismos trabajen y hagan contenido con estos bots y que se supone que van a estar un poco encima de estos clubes para que hagan cosas, para que hagan cositas. Vale, eso es lo que estábamos comentando, es lo que decía Cardenete, eh no sé qué opinas tú al respecto, pero yo me imagino a un equipo diciendo No, si encima no tengo con qué enseñarle, si, 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 no hay nadie que haya tenido nunca interés en ver mis partidos porque no han podido ver los partidos, ¿cómo va a tener interés en, en, en ver un bot mío? Yo es que hay cosas que no, que no termino de entender, Tezrak. Estoy de acuerdo con eso, pero también creo que esto es un círculo un poco vicioso y sabes que últimamente estoy bastante cabreado con el tema de, del tema la de creación de contenido, sobre todo por cómo está afectando a Europa, pero eso es otro tema aparte. Eh, la cosa es que aunque tú no tengas fanbase En algún momento tienes que empezar a crearla No puedes decir, como no me ha visto nadie, nadie me va a ver Entonces no hago nada, porque entonces sí que de verdad estás condenando tu proyecto Sí eh, Creo que está bien eso, estoy de acuerdo con Fernando En que una cosa no debería quitar la otra Estoy seguro de que el que más Beneficio va a sacar de esto Seguramente, bueno estoy, Pongo la mano en el fuego, va a ser Ecofox Por el tema de los memes y tal con el equipo En fin, es para lo que es se vio, se vio ayer, por ejemplo, que E-United la primera partida les metió tal repaso que en 20 minutos habían acabado uh -huh. y cosas así. Entonces, creo que eso puede ser. Creo que E-United, por ejemplo, teniendo en cuenta que tiene a Dandy y tal, puede hacer algo aún. Tempostor puede hacer algo porque tiene personalidad, personalidades como, como Lashado. Pero, la, a ver, la idea de que los clubes y de que incentiven que los clubes desarrollen cosas es algo que, por favor, gracias, se tiene que instaurar ya. Sí. Pero no por ello tienes que quitarle a la comunidad herramientas para que ellos creen más contenido. A mí lo que me llama la atención es que, sinceramente, no termino de... de... de no lo sé, es que te juro que a, a lo mejor soy el único que tiene esta opinión, pero no es un poco contradictorio todo porque hay este, esta panda de, de streamers súper famosos que ellos solos tienen un stream, 50.000 personas, 80.000 me llegaban a decir a mí ayer, aunque yo esos números no los vi, pero al parecer 80.000... Y no es más lógico también, o sea, esta gente, según me estuve preguntando yo ayer, salvo Dairus, ninguno de ellos era streamer, ¿no? ¿O me estoy colando? Eh, todos, todos, cuando dejaron sus carreras de profesional se centraron en el streamer. Sí, pero todos. antes de ser streamer, ¿qué eran? Eh, jugadores. Jugaban a League of Legends. Jugaban a League of Legends. ¿Y se hicieron famosos antes de jugar a League of Legends o, de, o durante la su, su época de League of Legends durante pero por ejemplo tanto Scarra como Dairus era habitual verles el streaming aunque estuvieran sí, competiendo correcto letra, así, claro pero igual, uh, igual que Hotshot y demás sí. pero porque era la época no porque fueran streamers antes que competidores yo lo que me refiero es no no a lo mejor me por favor quiero que me contradigáis algo o me deis un palo o algo pero no es lógico que Río le intente dar todo el bombo posible para generar a estas estrellas que han desaparecido y que en Europa pues tampoco es que haya muchas, porque no lo sé, es que lo que me llama la atención es, no, eh, un Dream Team de streamers, un Dream Team de no sé qué, no sé cuánto, un Dream Team de lo que tú quieras, pero que sepas que este Dream ha existido porque tú antes le dabas un bombo a la competición que no existe ahora, o a lo mejor yo me estoy colando, no lo sé, no sé. Sí. Oye, colo, la sí, yo, yo, dime yo... dime 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 no no por favor Pero porque que sí que se está dando bastante bombo con el tema de los vídeos promocionales las uh -huh. cosas que se ven por Twitter y todas esas cositas sobre todo rollo de toda la prensa que ha surgido alrededor aunque no sea directamente de Riot uh -huh. entonces no creo que sea como tal la Challenge Series en sí, sí. Y en ninguna de las dos creo que les haya dado promoción prácticamente nunca siempre ha estado ahí como un medio intermedio en el que te libras del sistema que es nefasto en el que los equipos se dedicaban a congelar el ladder de de ranked por equipos uh -huh para poder farmearse los puestos. Sí. Pero realmente creo que estamos todos de acuerdo en que nunca ha habido un desarrollo desde el punto de vista de marketing de las Challenger Series en ninguna de las dos regiones. Sí. Hay un artículo que lo publicó en Twitter Long de en, en 2015 que ya hablaba de un montón de problemas de las Challengers Series porque me parece que estuvo ayudando un equipo de las Challenger Series norteamericanas sí. y realmente es que la, la segunda categoría, sobre todo en, en Norteamérica, en mi opinión, nunca ha tenido la... La aspiración de generar talento y poco más. Sie siempre se ha venido así, pero si mira el historial, solo han subido ocho equipos de la Challenger Series, de los cuales dos eran filiales: un uno era Cursa Academy y otro era el de Cloud9. Uh -huh. El otro era el MQ que no cuenta, sinceramente, porque no es talento local y ni siquiera eran, eran nuevos. Complexity, que es otra de las organizaciones históricas y que también tenían un montón de veteranos, con Westris, con Proli, y con Robert Schlee. Barra apes, que subían y bajaban cada sí. dos temporadas. Y eh, realmente es que solo. Dos eran eran nuevos, dos o tres teammates, Team Dragon Knights y, y. Apex, que bueno, tenían también sí, eh, que, jugadores veteranos. Pero la cosa es que Team Apex creo que eran los mismos dueños de Team Coast que vendieron un proyecto sí. y formaron otro o algo así. Sí, pero bueno, la organización lo puedes justificar como que es nueva. Pero es que por lo demás, nunca. Vale, me puedes decir que ha coincidido simplemente que los equipos nuevos pues no tenían el talento que ha podido haber en Europa, donde sí ha habido mucho más renovación de organizaciones y de jugadores, pero que no sé, en general. Para mí la Challenger Series norteamericana ha sido siempre un poco una farsa de vamos a ganar dinero y no, no vamos a no, intentar potenciar nada. Correcto. Uh -huh. De hecho, mm. la gente flipaba, habiendo un, un paréntesis, la gente flipaba con, creo que fue United la temporada pasada, que tenían dos jugadores veteranos europeos, pero los otros tres norteamericanos eran rookies. Uh -huh. Entonces, vosotros veis lógico que no haya tampoco mucho bombo a esta Challenger Series norteamericana. Y que tampoco va a salir eh, ninguna joven promesa ni nada. Bueno, eh, eh, en cuanto a estrella mediática, y, y no lo veis tampoco del todo mal esta, esta decisión. En cuanto a retransmisión, le pregunto a, a Cardenet y luego a Tesrac. No, claro que, claro que lo veo mal. El hecho de que quieran potenciar ahora la retransmisión porque hay eh, saldo de streamers, pues me parece horrible. Es decir, tú eso lo tienes que hacer independientemente de quién juegue para crear nueva estrella y que potencialmente se conviertan en esos streamers cuando se, se retiren, no, no lo tienes que hacer ahora por conseguir el pelotazo de la audiencia de IMACUTIPA y de esta gente. Uh -huh. Claro. ¿Estamos todos de acuerdo entonces en esto? Ah, o en, alguien en, Estoy de acuerdo. Es que me parece sí. horrible que sea ahora por esta razón, en lugar de que simplemente sea algo que. Ya, es que no es ni altruista. Porque si tú estás beneficiando tu propia competición, estás vendiendo mejor tu producto, con lo cual estás atrayendo más visitas, con lo cual. Sí, a larga, más dinero sí. Entonces, sí. me parece absurdo hacerlo. Ahora, cuando creo que se debería haber hecho antes. No digo que esté mal, está bien que haya potencia en su retransmisión. Yo pero es ahí... que llevamos cuatro años con la Challenger Series, ahí que no, no se promociona nada. David. Yo ahí lo mismo discrepo, porque es en que... Sentido. O sea, si hasta ahora eh, no había jugadores que eran todos un... Bueno, de hecho pasa en, la, en las LCS. Hay un artículo por ahí de un tal Cardenete que habla de las personalidades de, de los jugadores en, en, <laughs> la, en las LCS y justamente es eso si tú tienes una competición que todos los jugadores son unos muermos pues en el momento en el que vienen alguien que si ha sabido vender, hacer una imagen una marca buena pues qué va a hacer una empresa que se dedica a ganar dinero pues de cabeza ahí te voy a poner todos los po, todos tus partidos vale pero es que igual que yo me quejaba el split pasado de que no había eh, grandes carismas en la liga europea lo que tienes que hacer es trabajar a medio plazo para que en un año esa gente sí tenga el carisma. Me puede decir que hay un riesgo, obviamente, porque las carreras de esos jugadores se pueden truncar o se pueden ir a otra región y entonces tu, tu liga pierde, pero tú lo que tienes que hacer es no depender de esas grandes estrellas que ya existen o que lo han conseguido por vías que no son estrictamente del ámbito deportivo. Que hay que promocionar en lo todo que tú el... dices, David, vamos Dime. a tener siempre la misma gente, entre comillas, como referente mediático. Y no se van a generar nuevas personalidades. Te van a generar si se espabilan. Porque esas que ahora, de esas de las que hablamos, en su día tenían el mismo Pero o tú, menos apoyo de las que me tienen ahora. Yo entiendo que sin ningún tipo de apoyo, un no, tío no. En challenger serie de 17, 18 años va de, de repente va a explotar en red y te va a decir, hostia, este tío es guapísimo. Lo que, lo que está diciendo David es sí, que antes. De acuerdo, habían jugadores como los que ahora son ese equipo de streamers que tuvieron lo mismo. O menos. Es decir, o menos, ¿vale? Pero y se lo mismo Bien. y se crearon. No estoy de acuerdo. Dime, dime nombres, que... decidme, A ver, a ver, a ver, a ver, decidme, dime nombres, David. Pues estos, estos. No, esto no. estos es no. Estos llevan aquí desde que empezó el juego. Pues estos eso, no, ¿verdad? estos llevan aquí desde el principio de los tiempos. Claro, estos llevan aquí cuando de las de estrellas, de eso, cuando eso, las audiencias de la LCS, <laughs> perdón, eran, no sé si el, no sé si decirte el doble, porque en Norteamérica tiene buenas audiencias. Pero cuando había mucha más gente. Pero ¿por qué eran no, el doble. No como que porque eran el doble? Porque a lo mejor los, los jugadores ponían de su parte para, para que fuese... Que algo sí, atractivo. el formato David. era un formato de mejor de uno, porque entonces como También. era un formato de mejor de uno te, vinía, te vías todas las partidas <coughs> y porque sí. había cosas tan excéntricas todo el rato que entonces te enganchabas y era la moda en ese momento. Ahora es menos moda, más mainstream, más desarrollo y más coñazo, aunque más deporte. Eso es así al 100%. la gente está claro dime. Que... Esta gente también la audiencia si y todo lo que tú quieras Y que probablemente pusieron de su parte Más que otros porque tenían peores condiciones Pero tampoco me puedes comparar El mercado que había antes y el mercado que, que hay ahora Hay mucho te... más competencia en este Claro, mercado. Es, es que ahora mismo Trick se abre stream y me puedes decir que es un buen modo, Pero que en teoría es de los mejores jungles de Europa Y que tiene 20... O, o, o por ejemplo que Mici tenga más 20 vivos. Vivos cuando streamean en español Que cuando streamean en inglés Siendo tricampeón de Europa El otro día estaba Odoamne con creo que eran 500-600 personas o sea, ¿tengo yo más streamers, más, más gente viéndome que Odoamne? What the fuck? Tal y como estás jugando, me lo... Y fallas menos para arriba. ¿Cómo, Pero cómo? Si, ¿Qué has dicho? Por ejemplo, Hansama es... tampoco es que saque unos numerazos, ¿sabes? Eso es así. Eh, ¿qué, qué, qué, iba a ser? ¿Qué has dicho, David? Que no te he escuchado No, nada, era una broma Que fallas también menos barriles que él sí, Pero que, que sí, que está claro Que lo que tienen que hacer también Es promocionar las nuevas Pero que, oye, que también Que se espabilen los jugadores Porque si hay gente Que lo ha conseguido antes Ellos también lo pueden conseguir Que no me venga con que Ay, es que ay, no hay números No hay no sé qué Que, que pongan todos de su parte Por tanto, por un lado Como por otro Pero yo creo que los que sí. tienen Que poner más de su parte Es también un poquito A ver, siempre se le da Muchos palos a Río. Y es como dice Terrak Que estabais ayer ayer comentándolo una cosa que por ejemplo estaba comentando ayer Cardenete creo que era con Edu Yuguero a través de las redes sociales era un poquito la diferencia en cuanto qué, qué, qué vergüenza, a me la... La... correcto Pero en cuanto a la imagen que se le da a la LCS europea y la LCS norteamericana si nos ponemos a fijarnos en la LCS norteamericana recordemos eh, recordemos recordemos la LCS europea aquella muchacha paseando que iba pisando los logos yo que sé Puestos ahí con pegatinas de los distintos equipos de la LCS. Y luego teníamos el de la LCS norteamericana... que era el puto Dave Leaf entrando mientras llovía con la camiseta de TSM. Y se te ponían los putos pelos de punta. Y tú decías, menuda fucking diferencia. Estamos teniendo ya, ya chavales. No solo eso, yo animo a cualquiera que coja, vaya al Twitter de, lo de Loli Sport y que compare lo que suben cuando una serie acaba. Porque tienes en Norteamérica ahí el GIF que imita las luces de neón con el 2-0. Y en Espa y, okay. ay, no iba a decir España en Europa tienes un, una foto que es una banderita del color. Del, del equipo, con el logo encima del equipo y un 2-0 y ya está. O sea, hay una diferencia de trato brutal. Una no, diferencia no, de trato no brutal si entre la, ambas. No sé si es algo así o simplemente son dos equipos de productos separados y el de Europa para despedirlo. Son diferentes, son diferentes equipos, claro. Son diferentes y además el, el volumen, del, el tamaño del equipo de Norteamérica y el de Europa es totalmente diferente. Si en algún evento de radio eh, habéis hablado con, con Marta, Marta Fernández, la que está allí en, sí. en Berlín haciendo contenido. Es que te dice que, bueno, supongo que lo han ampliado desde entonces, pero yo recuerdo que por 2015-2016 me decía que es que estaban dos tres personas haciendo lo que en Norteamérica tienen 20, es decir, no, no pueden. A lo, mejor, a lo mejor exageró, es muy probable, pero es mucha menos gente cuando, cuando hacen torneos internacionales como el MSI y demás, sí que movilizan a personas de los, los diferentes departamentos del mundo para que también cojan experiencia allí y salgan cosas. Distinta, eh, no, no tengan toda la misma estética, pero obviamente en Norteamérica tienen mucho más recursos. Solo tienes que ver el, sí. el vídeo este de presentación de la lcs norteamericana, este split, que parece prácticamente de, de, una, de una NFL o de una NBA y, y cargándose teclado, etcétera Que no digo que tenga que cargarse teclado en todos los vídeos, obviamente, por mucho que le pueda gustar a Pedro por el tema de Razer, pero es que el de Europa, que eran? Los jugadores hablando en su idioma y poquito más. Sí. Sí. No, eso, eso fue una serie de, de vídeos con. Y que, que luego se convirtió en la. Sa, luego ¿Qué? sacaron uno más largo con trozos de esos, pero pues también eso sí. contenido propio. Sí, pero ya está. Es que la diferencia es. Mmm... Pero es que, claro, aquí la gente muchas veces habla, ¿no? Yo no veo Europa porque. Es, yo qué sé, lo, lo típico, ¿no? Es aburrida, son malos, lo que tú quieras. Pero en el fondo es que lo que yo veo por redes sociales y por creación de contenido una persona tú le pones un vídeo de Europa o una foto de lo que es el hype de Europa y la de Norteamérica la que más llama sí. la atención es la de Norteamérica 20 veces pero Terrac, también te digo una cosa también te digo una cosa Tersack no, no, no hay no, y, yo, no, usted, ya hay no clubes digo. que no hacen una mierda de sí, contenido efectivamente y por eso yo ayer puse un tuit que es literalmente pone hay una necesidad rampante de que los clubes en Europa empiecen a, a crear contenido para que los fans eh, tengan engagement o se sientan identificados con sus jugadores también te digo que hay otra dificultad y esto, por ejemplo pero eh, esto me dime. vale como ejemplo Sí. Para decir que si se quiere crear contenido se crea expectación. Y no sí. me va solo para, para decir que Europa sería más grande, sino que a Challenge Series, por ejemplo, podría tener más expectación también. Sí, a ver, que todo puede tener, todo si se trabaja de forma adecuada, ojo, y siempre poniendo a gente de eSport, haciendo cosas de eSport, por favor, por, por, favor, por favor, por favor, por favor, ¿vale? pero el resumen el resumen es ese, ¿vale? Que yo mmm, bueno, yo y lo que estábamos diciendo, también es cierto que cuando estás en Alemania, la, eh, no sé, la dificult no es lo mismo irse a, cerca de los estudios siendo norteamericano viviendo en otro sitio que ir, ser francés y querer hacer un tener un medio en en Berlín para hacer la LCS. Es es bastante diferente, ¿no? Y por eso hay mucho más contenido, muchas más entrevistas. Pero cuesta encontrar cosas, pero brutales. Pero es que, tenemos pero como, a, a lo largo de una semana tenemos, por poner un número, por poner un número. Pero, pero que Ve, tú, dime. yo, cualquiera que se indaga un poco, y esto lo hablamos el otro día fuera de programa, sí. tú coges y buscas entrevistas. Y de Norteamérica tienes cada semana prácticamente del jugador que quieras. Y en Europa a veces sí, sí, es sí. que cuesta encontrarla. Pues eso, te tienes 20 de bueno, 20 pero eso de... también influye el tema de que Discord ya no está haciendo contenido. Bueno, Discord sí, está. Sí, 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 a ver, esto, esto ya no es culpa un Río, sino de la, de la industria que hay alrededor. ¿Vale? Pero es, eso es otro problema que existe ahora mismo. Sí, pues eso. Pero bueno, eh, vamos a. ¿Algo, algo, ¿Alguien más quiere matizar algo sobre este tema? Que lo de siempre, que falta. Pero por o sea, no solo por la liga ni por los clubes, sino por todos lados. Los jugadores también tienen que poner de su parte con el, su personal branding. Los, clubs, los clubes le tienen que ayudar un poco. Las ligas tienen que ayudar a los clubes. Pero y... es que no sé, eso, está pa eso, eso, eso en parte yo veo que hay un intento. No sé, Mici abre streaming, Trick abre streaming, Perk abre streaming, Hassam abre sí, streaming, Odoamne pero... no, abre streaming. A ver, a ver, también te digo cuántos, por ejemplo. Jankos no. está haciendo el. Su no, Jankos lleva haciendo streaming sí. desde hace ya tiempo porque no, además está en envidia. No, hablo de cosas como la entrevista del otro Ay. de la semana pasada. Ah, con, sí, eso con sí, coñas, es, sí. por ejemplo, de que le preguntan: Oye, ¿qué equipo ves que va a ganar entre Fnatic y Misfits? Y dice: mm, Bueno, no lo sé, pero por la mirada asesina que me está mirando, SOA, voy a decir mm. que Fnatic porque si no me revienta en el backstage. <laughs> También hay algunos que son bastante osos. A ver, que decir. sí, que eso es como todo, pero por ejemplo. A ver, era un crack, pero yo cuando lo vi en la entrevista esa con Shox era un poco como mira vídeo mi de los lo mejores no entrevistados que hay en Europa por favor ¿eh? pero, 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 pero 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 no en vídeo que... pero no en vídeo Cardenete sí, por sí, Dios sí, en vídeo tú dices por una vez Dime. saca pecho porque que nos lo ha recordado Control el wat es genial para eso ah sí claro también te digo que lo ve poca gente muy no. poca gente pero al menos está ahí sabes eso puede ser pero lo ve ¿Qué? poca gente no, no sé cuánto lo ve Pero poco es más que nada Que es lo que hacen muchos otros clubes Y dice por aquí Missy no es soso Y otros dicen que es un parado Cardenete ¿Por qué no es un parado? Porque yo lo he visto En la entrevista está con Socks Es como un poco lo de Chaval, o sea Lánzate a la pista de baile Con la nena que te gusta o algo Porque estás como Habla del Socks in a sí Sí no, no lo he visto Ni siquiera sabía que había salido pues, Pero no, por lo, por lo general Missy eh, es de las personas que mejor habla de, de la LCS europea y te da una... A ver, obviamente si vas buscando pero... algo gracioso y demás, pues no eso tanto. Es. A eso pero me refiero. A algo a de mes, lo caro bueno, caro es... decirlo... Pero da igual, es un tío que lo pone en la mesa de análisis del Wildcard y aún así te hace un trabajo fantástico. Eh, sí, 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 sí. A, mí, sí, 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 sí. a ver, yo no digo, no, no, no nos confundamos. De lo que sea, no sé. Yo he visto a Mici que tiene su gracia, pero fuera de intentar hacer entrevistas. Cuando le están haciendo como entrevistas, es como muy normal. Muy normal. Ver, Habla no muy sé, bien. Yo, yo le he visto intentando se toque en, en el All Star porque los de Discord le daban un baloncito por el tema de estar en Barcelona y vale, pues el chaval no, no se suelta demasiado, pero mmm, si quiere aprender o tal, a mí me pone a Mici hablando y yo me callo y escucho. Es decir, para mí, no sé, es como si me pone a otro jugador probablemente, pues a lo mejor me, me pongo a mirar Twitter pero o a otras cosas, a ti, pero con Mici no. Son dos cosas diferentes. Tú hablas de que Mici sabe muchísimo del juego, es muy listo, muy inteligente. Pero habla, Terra aquí y usted hablan de, pues, por ejemplo, Jankos el otro día, ¿no? De, de tirar la pollita, de generar sí. cosas de las que hablar. Como Jankos también hay pocos. Pero ves ¿sí? también eso, por ejemplo, con las redes sociales. Correcto, sí como 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 pe como persi como tal hay, po hay poquitos, hay poquitos, la verdad. Hay que darle caña. El otro día lo decía Moon, ¿no? Que no se le de no se des desarrollaba, no entendía por qué no se estaban desarrollando ese tipo de cosas entre los distintos jugadores de Norteamérica, ojo, Norteamérica, que ahí ese tipo de cosas se valoran mucho más. Pero bueno, tenemos que tenemos que irnos a las eh, noticias breves damas y caballeros. Ya sabéis que la Challenger Series norteamericana la podréis ver hoy. <laughs> Pero no todo Hoy, ver, pero el, el de hoy no merece la pena. Hoy no juega a Delta Fox. Eso Entonces, que ¿no juega a Delta Fox? A ver, juega, pero no lo retransmiten vale, ah. A la zona... Ah, hacen el otro... So, el, todos los el team pero es top, Ah, entonces no me interesa. Nada, nada, nada. Si no se retransmite no me, no me interesa. Venga, pasamos. Tenemos que hablar de más cositas. Tenemos que irnos a, a, a ver estas noticias rápidas. Game Police tendrá un segundo torneo de League of Legends que repartirá 6.000 euros en premios. Se sumará al SL Master de League of Legends. por Game Police? que por cierto, Game Police tengo muchas ganas de verlo porque todo el mundo tiene muchas cifras y demás y está muy chulo. Ninja sin pijamas, jugará con Simple y Flammy como sustitutos temporales. Ojo, no es que eh, League of Legends. Lo digo porque jaja es un poquito chiste da igual. Avanza. El legendario Gux eh, da el salto al CS:GO con un equipo en la SEA Premier. Más cositas, Overwatch Contenders finaliza la primera fase de NA y llega el turno de Europa. ¿Os habéis enterado? Blizzard tampoco. Continuamos, venga. Digital Chaos sustituirá a Clutch Gamers en el Dota Summit 7. El equipo no puede asegurar los visados para todos los jugadores, sus jugadores. Co qué raro, ¿no? Qué cosas raras están pasando. La NBA valora lanzar una liga de eSports en China. La otra alternativa sería incluir equipos chinos en la liga americana. <laughs> no he gracias. A ver, ya tenemos <laughs> con el MVP, ¿sabes? Vale, 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 pero me ha hecho gracia. No sé por qué, no sé por qué, pero me parece como todo tan diferente, ¿no? Es como, es como, chavales, tenemos la... No sé, no sé, me han parecido como que dos cosas... No lo sé, da igual. Más noticias, tenemos que ver. Eh, lo que tenemos por aquí... Ay, señor, de verdad. respira, por favor, respira. Que... ¿Qué, ¿qué se supone que era ha hecho? Gracias, es que todavía no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Qué? no sé, Porque me parece ¿Qué? tan diferente hacer una liga allí ¿Qué? que traer equipos chinos que me parece diferente claro. totalmente. Bueno, no o sea, sé, la, la NBA también se plantea venir a Europa y no veo que haya problema. Incluso sí, pero, pero es como vale, hablar de, de cosas totalmente diferentes, ¿no? Claro, hecho... No es lo mismo abrir una liga en plan NBA en Europa. Vale, que coger al Barça y al Madrid y llevárselos a NBA. No, no, yo, yo hablo de que los europeos formen parte de la NBA pues eso, americana. Qué, ¿Qué es lo que ha visto el diferente? No, no, que no, que me, parece un salto, que me parecen parece como dos la, argumentos muy diferentes que a lo mejor se podrían ver en dos noticias diferentes, ¿no? Que se podrían hacer las dos cosas, que es como, o hacemos uno el otro, y es como, ¿pero por qué no hacer las dos? Si no tiene tanto que ver, son tonterías, tampoco le deis muchas vueltas, por favor. También menos digo que, que estamos de jueves. Es verdad, es verdad, desde que está Cardenete, Cardenete nos quita audiencia, esto este, esto funciona. Lucky. Esto funciona así: las mujeres hacen un tercio de los viewers de eSports. Pues mira, me parece una cifra bastante interesante porque cada, se decía que si un 10% por ahí, pues son un tercio, damas y caballeros. Luego, más cositas. Esta semana. De todas formas, usted, dime. en relación al, al estudio ese, me, me lo he mirado antes, pero no me acuerdo bien de la cifra. Sé que se ha hecho en marzo de, de este año, pero sí. ya salió en abril del año pasado el informe de PwC que decía también que entre los encuestados, que eran, eran estadounidenses. Eh, había un 22% de las mujeres que se identificaban como eh, seguidoras de Deporte Electrónico y un 18% de hombres. Es decir, que depende muchísimo de la muestra y sobre todo del, del país donde lo cojan y demás. Que, eh, para titular está muy bien y es cierto que cada vez hay más audiencia femenina, lo cual se, se agradece. Sobre todo, por ejemplo, si te vas a eventos como Gamer y yo recuerdo con Kyle el en la anterior que, que había cada vez más, más mujeres y eso siempre está bien. Pero que tampoco nos vayamos aquí, que principalmente sigue siendo masculina la audiencia. Pues mira, ha eh, aclarado el tema por por Cardenete. Ha acabado la LCK. ¿Cómo ha acabado la LCK, Teslas? Cuéntame. Pues 2-1 de Africa Freeze, que sorprendentemente después de hacer un perfect game en la primera partida, ha, ha conseguido cerrarla la tercera después de perder la segunda en una partida muy trambólica, la verdad. Pues mira. Se ha ido a minuto cincuenta y pico la segunda partida, con varias peleas ahí al filo de la navaja, como quien dice. Pero han acabado perdiendo y han tenido que ganar la tercera partida eh, No sé si es sensación mía Hoy como muchos mm, 2-1 en la LCK luego lo, luego lo miraré, porque ahora tengo curiosidad Ojalá de en Europa por... Ya lo veremos hoy. Medicast se une Medic, que es un caster que me parece bastante bueno. Que ha estado casteando la Challenger Series. Se va a unir al equipo de la LCS Europea para castear los partidos de Mysterious Monkeys contra Wall y de Misfits contra Rocket. Ahí lo El caster anteriormente conocido como Sona. ¿Cómo Sona? Sí, lo tiene en su Twitter. Antes de entrar a Challenger Series Europea a castear, se llamaba Sona. ¿En serio? Hay gente con nicks peores que la nuestra. No sí. <laughs> Por cierto, bueno, con control. Eso es cierto. Control, antes de pasar a lo siguiente, tenemos que comentar la noticia del siglo. Se le ha olvidado a control ponerlo o no. Se te ha olvidado ponerlo. Lo va a poner. Ah, lo ibas a poner con la previa. Ah, lo dejamos para la previa entonces. No. Es que es, es lo de Giva. Giva, <laughs> ojo, va a ser Strategic Coach de Misfits. A ver, está bien. ¿Sabes por qué? Porque está acostumbrado a mirar el mapa con todo el tiempo que pasa muerto. <laughs> Tiene experiencia, sabe lo que no hay que hacer. Eso te iba a decir. Yo me imagino al, al jefe, que no sé quién es, ahora mismo no recuerdo quién es, no sé quién es el jefe, no recuerdo. Eso, pues lo que fuere. Diciendo, oye, chavales, oye, Jiva, ¿qué hay que hacer? Pues mira, hay que hacer esto, esto y esto. Y diciendo todo lo contrario. Todo <laughs> Todo lo contrario, chavales, hace todo lo contrario de lo que os acaba de decir Jiba. Y luego vuelve a cerrar el armario y deja ahí a Jiba un rato más. Venga, eh, venga. vamos a pasar al tema de las, de las entrevistas. A ver qué nos van comentando los, los, los muchachos. Ya sabéis que estamos así, mirando ciertas entrevistas y demás. A ver qué a ver qué nos que nos cuentan, qué nos van contando, porque es lo que nos decíamos, ¿no? Hablamos como muchas veces de los equipos, pero muy 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 poco de los de los jugadores y los jugadores pues a veces tienen cosas interesantes que decir. Luego a menos que sean Ray Rai no tiene cosas interesantes que decir, pero hay otro que sí. también Rai puede hacer declaraciones buenas, pero también puede hacer declaraciones malas. Ostras, ¿habéis visto el hay hay gente en España trabajando en medios, entre comillas medios, que escriben noticias más cortas que el titular de su cole, de... chaval. <laughs> chaval. es un comunicado de Baskonia, ¿eh? <laughs> o Exile comunicado de Ríos sobre la Lecesa europea. Usted es verdad. Exile sobre Oye, ¿cuándo vamos a saber algo sobre eso? Da igual. Exile sobre la Solo Queue coreana. Cada jugador que conocí en... allí era un... tenía unas mecánicas impresionantes. Conocía a un Zed One Trip Pony que era Diamante 2 y que ha sido el mejor Z contra el que he jugado. Atención a las palabras de, de Exile, millenial de Unicorns of Love. Y, 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 o sea, a ver, esta es la típica fama Terra que conocemos de la, de la, de la solo queue coreana. Ver, esta es principalmente la razón por la que se va allí, la diferencia mecánica que existe entre los jugadores. ¿Te imaginas enfrentarte, estar en Diamante 2 y enfrentarte a un pavo que es mucho mejor que tú? ¿Cómo, cómo, cómo te llegarías a tomar tú, tú eso? No tú pues, en general, pues ese, sino... El último pavo que estuvo estancado en Diamante 2 eh, y se hizo una pentakill en los mundiales. Eh, ¡Ostras, es verdad! Pero eso no fue la solo Q de, de Corea, fue en Europa. ¿Fue en Europa? ¿No fue en Europa? Sí, la de 2015, Sí, fue ¿no? la, la, la europea. Sí, sí. Pero no se fueron primero a Corea antes de venirse para acá o no? Sí, sí, pues se fueron a Corea, se quedó allí en Diamante 2, creo, y luego volvieron para Europa. Claro. claro fue algo así. Esa es. Y luego se vino para acá y se hizo la, la pinta. Grandes momentos de la historia de. de. De, las, de, las, de los Worlds, chavales. Pasamos a otras cositas que hay que comentar por aquí. Tenemos al bueno de Dardoch, que también tiene lo suyo. Otro titular que. Porque, o sea, pre pregunta. Cardenet estará más acostumbrado a perder este, en este tipo de cosas. Pero, ¿normalmente los titulares en Norteamérica son así de largos? ¿O cómo? Eh, hay más manga ancha, sobre todo en Slim He visto ya varios, y bueno, en Shot Color también hacen un poco lo que quieren. Pero, por ejemplo, la anterior de Exile, una de las dos frases la, la cortabas. Eh, sobre, sobre todo por tema de SEO y ese tipo de cosas. Y si tú llegas, por ejemplo, a un medio de los que han abierto sección de deporte electrónico, un medio tradicional, y le sueltas un titular así, te dicen que, que te vayas por tu casa. Es que no, no entra eso en ningún lado, en ninguna maqueta. <laughs> pues mira, sobre Dardos. Dardos dice que siento que los equipos de los que me he ido habíamos alcanzado el pico o nuestro pico no era tan bueno Para llevarme a donde quería estar Top 3 Y dice que quiere ir a Worlds Bueno, pues que, a dónde quiere ir te que a ti alguna vez te ha dicho algún jugador No quiero seguir en este equipo Porque siento que mi pico es mayor? O Kitsune, bueno, Kitsune a lo mejor sí Que está en Dimegio ¿Dimegio? Sí. ¿Qué bueno. quiere decir? Kitsune, ¿algún jugador te ha dicho Yo es que he, he visto que el límite de este equipo Es estar en octava posición Y bueno, yo creo que me merezco uno, un top uno 3 de que, Uno de los que se fueron ahí de Dimegio Estuvo en la final de Gamers' ¿eh? Sí, sí, sí Pero bueno Sí, de hecho, bueno, más que decir de irse normalmente, 100, de buscar cambios, pues me parece una decisión muy normal ¿eh? dentro de los jugadores. Si ves que el resto de equipo no tira, que tú estás a un nivel superior y que, bueno, que puedes llegar a más, me parece normal buscar primero dentro de lo que puedes cambios dentro de tu propio equipo y si no, buscarte un equipo que esté más a tu nivel. Me parece lo más normal del mundo lo que ha dicho Tardo, la verdad. ¿Sí? Otra, ¿Sí? otra cosa es que. Vayas por ejemplo y, y compartas la opinión, porque por ejemplo yo creo que la evolución que tuvo Codizan en anterior de split sí. fue bastante muy buena y Flame ha ido jugando mejor según se ha ido adaptando a Norteamérica. Mm -hmm. Pero bueno, es una apreciación que ha hecho él, se ha ido y de momento está rindiendo el CLG, así que ha demostrado que de momento es la decisión correcta. Veremos a final de split luego también comenta que como Flame el tema de la relegation a él le importa entre comillas poco porque nunca se ha visto en esa situación, pero también comenta que sobre si se acomodan los players por el hecho de que no haya relegation, considera que las organizaciones y propietarios quieren ganar y que si los jugadores no tienen el mismo sentimiento pues los echarán porque habrá jugadores más hambrientos por, en Challenger para, para reemplazarlos y por, por ganar esta reflexión también me, 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 me llama la atención no sé bueno, si... a ver, es que me dices esto y luego veo el resto de Team Liquid y no me cuadra, Vale. Estamos hablando, de, estamos hablando de las organizaciones, ¿no? La entrevista, por cierto, de, de Steve Hansen con Travis, de veintipico minutos, la tuve un poco de fondo, pero como el que oye llover, es decir, no recuerdo que dijese nada así relevante, típico de, de hansen no sé. Eh, lo típico, pero eso, eso es raro también. No, es eh, la típica entrevista de Travis de, bueno, quedamos bien, confianza en el equipo, seguiremos trabajando, no sé. Es verdad, ¿cómo es tan, cómo están white knight ese señor? Nunca da palos a nadie, es decir, es como lavis le... Sí no, no sé si es porque lleva muchos años con todos prácticamente y se lleva bien. Y le cuesta dar palo y prefiere tener, pues yo qué sé, sale lo de la franquicia y si tiene el contacto con la gente y no tiene problema contigo, pues obviamente va a tener las visitas. No lo sé, probablemente sea comodidad y no queremos desemplear. Igual, igual le daba en su día miedo algo así en plan de como le pasó a Thorin y Montecristo cuando le metieron palos a Tiesen que les le negaron a hacer ninguna entrevista durante 3 o 4 años. ¿En serio? Sí, al final ¿Sí? el acabó haciendo vídeos con Thorin. Pero a ver, a ver, a ver, también te digo una cosa, depende de los palos, porque yo muchas veces he hablado, porque por ejemplo, os pongo un ejemplo, la intención tienes por maníacos... De, de hace poco ha sido no meter muchos palos, por así ¿vale? Que no sean de forma injustificada. Mm. Injustificada. <laughs> ¿Has visto, ¿ha visto qué chiste acaba de hacer David Control? Dejada, jopete, a ritmo jopete. televisivo, ¿viste? Rit ritmo televisivo, perdón. <laughs> mm, y la idea es que a veces pues te pones a hablar con, con alguien a la que vayas a entrevistar y le dices que sepas que te voy a meter un par de palos, puedes no responder. Pero algo te voy a meter porque así le doy más cariño a la entrevista y, y, y más gente tendrá interés Pero si ya de primeras la gente no tiene ningún interés en la entrevista Porque sabe que vas a leer nada Oye, ¿qué tal con Team Liquid? Bien, bueno, no sé ¿Qué tal con, con haber sí. elegido esto? Eso es lo mismo que la entrevista de Travis a David de la semana pasada. No la pusimos aquí en el programa porque la mitad de la entrevista era hablando de que no tenía el mismo color de pantalones que su equipo. De bambas, bambas. No, no, de pantalones también, porque dice, no, es que tengo los pantalones azules y las zapatillas azules porque estaba en Team Liquid y no me he comprado todavía ropa. Y venga ya, tío. Bueno, eso y también le preguntó por el Spinner. Manda... Por el Spinner, es verdad, Jope, grandes momentos no, de la historia de la, la sinceramente, y un poco off topic. Yo off entiendo topic, que hay gente topic, yeah. que que por ejemplo cualquier cosa que diga Dobel como si le hacen una entrevista yo que sea rubios Rubius va, va, va a tener tirón porque sí. la persona es famosa. Pero de verdad con la saturación de información y demás que hay no, no publica eso, dedica ese tipo a trabajar en algo que tenga algo de valor, no sé. A ver. Es que re, no me aporta nada. No sé si fue no sé si fue Yahoo o fue de Score o fue ESPN que en, que en el All Star de Barcelona sacaron como siete un montón de vídeos. De, de Afromu, mmm, que estaba en la plaza, ¿cómo se, cómo se llamaba la plaza esa? La, la Plaza, plaza de España, de España. Eh, que era donde tenían la, el hotel. Y estaban, era como vídeos de dos minutos, de dos minutos o tres, en donde le iban preguntando cosas diferentes. Y, y le duraron hasta marzo, estuvieron hasta marzo publicando cosas. Y el All Star no fue en marzo, ¿vale? Fue, fue antes. ¿En diciembre? Fue en diciembre, creo, si no me falla la memoria. Sí, hombre, ver, fue la semana antes eso... de Gamergy en cuanto a planificación está bien porque salgas contenido que no es caduco, pero que saliese preguntándole a Mici, por ejemplo, cómo se traduce I'm the boss y, Ay, y te lo traduzcan como soy el puto. Pues. <laughs> la verdad, la verdad, la verdad. Vamos, no, de hecho, le, le preguntaron a Omicil: eh, ¿Qué le diría a una persona que te ha tirado el carrón solo con no sé qué? Eh, y le, le dijo: era el puto, no sé qué, en plan, de, el puto amo. <laughs> y lo tradujeron como I'm the boss. Y es como: Vale, pues bueno. ese, ese contenido es que me da exactamente igual. Si dura un minuto, pues todavía me lo, me lo vino en redes sociales. Pero por lo demás, no sé, es que no aporta nada al ecosistema. Bueno, lo que estaba comentando, eh, lo que sí que tiene razón Cardenete, es que por muy interesante que sea una entrevista a. Yo que sé, a... ah, es que Luego tienes otras entrevistas en las que Jensen, por ejemplo, dijo que ha llegado a pensar que si hubiera tenido jugadores mejores, hubiera ganado títulos en Norteamérica. Alrededor de él. ¿Eso quién? quién? ¿Quién? Entonces, Jensen llegó a decir en una entrevista, el en Reflections que le hizo Zorin, por ejemplo, sí, sí. Eh, que en algunos momentos pensaba que si hubiera tenido mejores jugadores en el resto de su equipo hubiera ganado más finales. Correcto, porque correcto. no ha ganado ninguna, ha perdido todas las que ha jugado. Pero lo que estábamos comentando que no es lo mismo hacer una entrevista con que sea brutal a yo que sé, dime un jugador que no conoce ni Perry, la Mavear quizás, que una entrevista de basura a, a la, aquí al amigo Dave Al final ya, Pero si ese jugador te hace una buena entrevista, igual se empieza a hablar un poco de él. Claro. Yo, ya, yo ya yo sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí. de Emily Rand del, del Abdo brasileño que le vi jugar el otro día. Eh, Shiny creo que se llama y está en Inns. y no conocía al chaval y ahora me interesa su historia. Sí, no sé. pero eso es tu, tu situación personal. Yo el otro día, por ejemplo, en uno de sus nueve le pregunté a la gente que por qué, qué es lo que quería ver por y me decían salsa, 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 pues ya está. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Les quiero dar les quiero dar caviar y la gente quiere hamburguesa. Es que eso es, que eso es así. La gente quiere ver 80 ¿El, el millones lo de vídeos. El otro día lo me lo metí. Lo entre yo, y por... De Europa con Correcto. Tantos. El otro día vi, me metía a toquetear no sé qué vídeo y estaba el vídeo de. Sí, me metía a ver no sé qué vídeo de, de Nvidia y estaba. Eh, el nuevo ordenador de Nvidia de Rubius. El nuevo ordenador de Nvidia de Rubius en las especificaciones. Se veía como 80 vídeos diferentes del, del ordenador de Rubius de cómo te podías hacer el vídeo de, ha visto ah, de, de ¿El qué? Has visto de Newsroom la serie. No, no creo pues que periodismo. No la, la de. de periodismo. New Room, ¿no? La de que Ah, de New caso, Room. Eso, no, sí, no la he visto. Pues fíjate que no la he visto. No he visto nada de ese, del guionista, que es, muy, que es, buena, muy, bueno, es muy bueno, pero no, no la he visto. Pero bueno, vamos a, vamos a hablar de, de Wolf, ¿vale? Porque Wolf también tiene cositas que contar. Y vamos a dejar lo más interesante para el final, por supuesto, de la entrevista de Wolf. Por ejemplo, eh, comenta Wolf en la entrevista que hacemos shot calling como un equipo. Cuando uno de nosotros hace una mala call, otro entra para arreglar el error que se haya cometido. Me gustaría tener, aunque sean cinco minutos de, de teamfight, de, 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 de SKT. Eh, más vamos, extendida en el tiempo y no solo los vídeos típicos. Para a pegarte el palo, la vas a entender. Eh, pero traducida claro, gracias, Joder. gracias, gracias Podemos despedir ya a Terrak No, por lo que me parece Wolf. lo más representativo No, de hecho me parece más importante los Por ejemplo, los el minuto y medio Dos, tres minutos antes de tomar un objetivo Yo, Eso es lo que te iba a decir sí. eh, mi Por lo que he leído vale Lo que dice Wolf es más Que esos dos minutos antes de tomar un objetivo Si que Alguien dice cómo hacerlo, lo planifican y tal Y si creen que alguien lo ha dicho mal O alguien ha... Ah, hecho un error, sí. lo corrigen, pero que en pelea, en un momento tan tenso, no creo que se den tiempo a corregir, más que el no sigas a este, no si vamos, vamos. O sea, sí, sencillamente sí, tienen un orden de prioridades, sí. que es basado en el CC, ah, yeah. los personajes que tienen CC son los que pueden decidir los focuses, porque van a coger y van a decidir a quién pegar, a quién van a parar, a quién tal, Sí. y, y eso. Pero me parece muy bueno el hecho de que entre los cinco... Se vayan corrigiendo, sobre todo a tema macro Que muchas veces se toman decisiones Se deja todo encima de una o dos personas Sí Y, y las personas se equivocan, ¿no? Y creo que eh, se entra en la comodidad de, de los jugadores De, bueno, pues, si se han equivocado ellos, fallo de ellos uh -huh. Y creo que puede ser uno de los motivos Por los que se está en buen equipo Porque oh, oh, oh. si los cinco son buenos hotcallers, uno, uno de los motivos, ¿eh? Si puede los ser. cinco son buenos hotcallers, eh, es difícil que uno tenga un mal día y que por eso vaya mal el equipo. Pues puede ser, ya lo veremos. Más cositas que comenta la, en la entrevista que afirma que no utilizan únicos hotcallers, lo que dice por aquí, lo que ha dicho también eh, eh, Kitsune. El sistema de softcalling es de equipo. En las Teamfights dicen que, que los jugadores con control de masas, como unas, como unas cadenas de corrupción, o la polimorfia de Lulu, o la maraña, etcétera... pues son los que suelen hacer las calls, lo que decía por aquí, por aquí Kitsune. Y creo que lo más interesante de la entrevista, por supuesto, es. Es que. Eh, atención, atención. Que él tuvo mucho que ver en la decisión del corte de pelo de coma. Le dio consejos de la vida real. Dice. Eh, por supuesto, eh, como a la gente le gusta hamburguesa, le vamos a dar hamburguesa. Le vamos a dar hamburguesa. Pon la foto de coma, por favor. Ahí está, tenemos a coma. Tiene un poco de pelo raro por ahí, por ahí arriba, pero por general, ¿qué te parece? Eh, Tesra, ¿qué te parece el peinado de, de aquí del amigo. del amigo Coma? Creo que no estoy muy puesto en moda coreana porque me parece bastante horrible. Vale, te parece bastante eh, chavales, horrible. Chavales, hemos roto ya la última barrera, ¿eh? Estamos como Deportes 4 hablando de peinados. Ahí está, es verdad. Terrible. No lo hemos hecho nunca. Si, si este programa hubiese sido en 2013, hablaríamos del moco de Faker en, en la semifinal contra <laughs> Najin, ¿eh? ¡Es verdad! Es, eso, eso es porque eres el new que en 2012 ya estamos a Samus hagándose el moco en la LCS Europea. No, ah, bueno, verdad. pero Samus Samus y Faker es Faker. Eso es cierto, eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, pues ya habéis visto a coma, ¿vale? Ahí lo tenéis digo. vuestra hamburguesa, ¿no? Ahí <laughs> tenéis vuestra hamburguesa, que estoy seguro de que os interesa es, un montón. Es más, es más. Por Es verdad, de oye, vida? eso es cierto. Oye, pues, eh, Si queréis que le hagamos un seguimiento al pelo de. Si queréis que le hagamos un seguimiento al pelo de coma, pues tenéis que enviar un mensaje. A, tenéis que poner aquí en el chat más uno o algo. Sois unos Rancis. ¿Qué significa Rancis? Rancis es como. Un día hay que hacer Power Ranking de peinados. Y otro, que ese no lo sabrá hacer nadie Power ranking de mascotas Va, de equipos Pero Falco el último, el primero Venga, vamos eh... <laughs> Avanzamos Avanzamos que tenemos que ver la competición más importante de Europa con lo bueno y con lo malo que todo ello supone. Tenemos aquí, damas y caballeros, los partidos que vamos a poder ver a lo largo del día de hoy, que son Misfits contra Anillas en pijamas y luego G2 Esports contra Fnatic Recordemos también que hoy tocas el apostar, hoy es, Cofres hoy, hoy es partidazo. No me digas que no. Los pues dos va, lo, o, bueno, o el segundo. Los, el, el segundo. El, el, segundo primero, es un el primero me parece muy interesante para ver si Ninja sin pijama se consolida con un equipo que viene a pelear y no es la catástrofe que todos pensábamos que iba a ser. Ahí está, estoy de acuerdo. Pero uh -huh. la, la partida de palomitas sentarse y mirar, yo creo que es la segunda. Ahí está. G2 es por contra Fnatic ¿Y gente por ahí que hice 0-2 para el segundo partido? Eh, ¿Para lo, lo, di lo dicen basándose en que Fnatic jugó muy bien la semana pasada, hizo un 4-0 bastante solvente. He hecho Fnatic no G2. Uh -huh. Y uh -huh. además G2 solo jugó un BO3. Uh -huh. Y por cierto, eh, no, decida, no digáis apostar, hay que decir eh, envidar. poner cofres a envida, envidar, poner cofres a disposición de, del pueblo. Del pueblo. O más bien, o más bien, hemos visto que los cofres sirven para un Dream Team eu Europeo. <laughs> y entonces viene bien ponerlo. Vale, eso es. Es que eh, decir unas cosas que, que yo qué sé. La gente dice 0-2 para Fanati dejándose en que eso Fanati jugó muy bien la semana pasada, 4-0 solvente y que G2 lleva poco de días discriminando con el equipo completo. Pero ya vimos que la semana pasada eso dio igual y ganaron igualmente a Rocket. Y ganaron igualmente a Rocket. Primero, Misfits contra Pero Ninjas Rocket sin no pijamas. Misfits contra ninjas sin pijamas. Tengo curiosidad, le voy a preguntar a David. David, ¿tú qué estás ahora viendo en el LCS ¿Que te, te, has, te has pensado algo sobre este partido? O, o que. o que, no sé, o has pensado conejos contra ninjas, qué risa, y ya está. Bueno, no, joder, ¿eh? pues con lo bueno que, o sea, con lo bien que lo hizo o lo mejor de lo que esperábamos que lo hizo Ninja Sin Pijama la semana pasada, pues este este partido tiene ese morbillo de ver si, si a este equipo sí que le saca un mapa o, o qué. Y el otro es el partidazo de, bueno, no sé, me ocurren muchos, bueno, el contra Wall, pero bueno. Es pero a ver, ¿me estáis diciendo que te ocurren muchos cuando literalmente se enfrenta a los dos top 2 de los dos grupos esta semana? What? ¿Qué ¿Qué, qué, Que no te escucha la primera esta, parte. Esta, esta semana tenemos el top 1 y top 2 del grupo A se enfrentan y el top 1 y top 2 del grupo B se enfrentan. Sí. Esta ¿Y? semana es para, ver, es para verla, no sé, tío. ¿Y qué he dicho yo que no? He dicho aparte de eso no hay, pero yo que sé. A ver, las partidas a mí me parecen interesantes porque, por ejemplo, esta tiene sí, eso. es lo Fly, que he dicho. Que es, que es... es que son todos equipos que son más o menos del mismo tier esta semana. ¿Sí? Entonces, por esta favor. es la semana en la que de verdad deberíamos ver y si se cumple lo que quiere Glor, que haya más 2-1 en Europa. Eh, no sé si va a pasar, pero, pero hay un 1-1 hay un ahora mismo sobre la grieta de Twitter. <laughs> ¿Polo, ¿Lo ponemos en pantalla? ¿Le damos más hamburguesas al pueblo? Ponlo, ponlo. Ponlo en pantalla, ¿le damos hamburguesas? Espera, ¿qué? <laughs> a ver, por favor, eh, Cardenete, tradúcelo, que tú eres más listo que yo, seguro. Básicamente, se lo te lo ha dicho, que en el estado actual de ambas organizaciones, hoy es la única oportunidad que tiene Fnatic de ganarle a G2 en cualquier deporte electrónico que importe. Yes, eso es muy duro. ¿Qué, ¿Qué otros títulos tiene, qué otros juegos tiene Fnatic? ¿Tiene CSGO? CSGO, tenía también Heroes, pero Heroes no tiene G2, creo. No sé si tiene Vainglory. Eh, se metieron a Vainglory, sí. Que tiene, tiene FIFA G2. con la Roma, me parece. Sí. Y no sé, no sé cómo... G2, no, ¿no? G2 no tiene cifras. No, 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 bueno, tiene en España con Abel. Y cuaye le contesta, le responde que, que, los, que lo siente porque parece ser que no le importan todos los, eh, todos los equipos de su, o jugadores de su organización. Ahí va un poquito... Eh, pero esto, esto ayuda a generar personalidad en Europa, que eso tampoco... Que sí, olvidamos. que sí, que sí, que se metan palos, que se <laughs> metan palos, por oh Dios. El hotel está desatado, ¿eh? El ¿Qué le pasa? Algo le dijo al, al de North que, que enhorabuena por su empresa familiar ligeramente más grande o algo así, que, que le iba bien. Al, algo así le soltó. No sé. ¿En serio? Que se sale. Sí, sí, sí. Ostras, que diga eso Celote que tuvo también uno, una primera época de, de empresa familiar que también un poquito GL. Bueno, la, la tiene ah, todavía pero... registrada en, en su casa, la Roza. ¿En serio? Sí. De hecho, y no lo miré porque de pago la información y, y no, no me hace falta ahora mismo mirarla, pero eh, hubo el otro día movimiento en, en lo que es la sociedad limitada de, de Gamers to Media. Creo que eh, hicieron un nuevo nombramiento y quitaron a una persona o algo así. No, 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 no lo puedo mirar porque no te dan la información entera. Jope, es que estas cosas no. controla hay que estar atenta atentos al boletín oficial del estado. Que ahí vienen esas. No vienen ahí esas mierdas, sí, ¿no? Yo qué sé, yo qué sé, aparece por ahí. En el registro mercantil. Pues lo que sea, pues las dos cosas. Estad atentos a las dos cosas. No os vayáis porque a las 5 empieza el ECS en Pero ahora Europea. No voy a los cofres. ¿Cómo? Es verdad. Ay, la, los envidos. Los envidos. Misfits contra anillas sin pijamas. Yo creo que va a ser un partido interesante porque Misfits todavía no se va a poder adaptar. Y. Y. y, y yo lo que quiero ver es a Price Talker. ¿Cómo vamos a ver hoy a, hoy a Price Talker? Cardenete, ¿qué opinas de, de, de lo que vamos a ver hoy en el equipo de Misfits? ¿De desde cuando juega Playstal que en Misfits. Ay, no, perdón, es Rockate Es eh, Max Lord, perdón, 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 perdón. <laughs> perdón, vale, perdón, no, perdón, 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 perdón. Si juega sí, 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 sí. No si que por para cierto, ir? por cierto, hay un, hay un puzzle. O sea, hay un, por favor, fijaos ahora mismo la imagen que hay en pantalla. Sabes, hay un no? puzzle de colores totalmente flipante, chaval. Esto es, volviendo atrás, una crítica a la producción europea. LOL, pues eso. Eh, perdonad por el lapsus. Que, que, la, que la foto de Nagnes es de cuando jugaba en KT Roster. ¿sabes? Es verdad. Hace, ya... hace tiempo ya. Cardenete, Maxlord, Misfits. Se supone que es mecánicamente peor, pero que puede hacer que, que el equipo juegue mejor. No sé, ¿qué esperas tú de, 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 del equipo de, de Misfits Today? Esta me parece bastante difícil. Tengo ganas de ver al contra Profit, pero. Uf, no, no sé, diría Misfits 2-1, pero no estoy muy seguro. ¿En serio estamos diciendo que el equipo que antes presuponíamos que iba a ser la to la, la basura total es capaz de vencer, es capaz de, 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 de sacarle un mapa a Misfits? A ver, si partes de que Fanatic es mejor equipo ahora mismo que Misfits y estuvo a punto de ganarle. Una la tiró, la segunda la tiró completamente y la primera dio más o menos guerra. Por esa regla de tres pero usted, ¿a qué es Pregunto. Una agradable sorpresa comparado a lo que teníamos el split pasado. A mí me parece una grandísima y agradable sorpresa niña sin pijamas. Y no quiero decir que alguien de aquí lo dijo y que fue el presentador, pero lo dijo y Alguien lo dijo y fue el presentador, ojo. Alguien lo dijo y fue el presentador. Eso es verdad. Pero lo que os estaba comentando, ¿algún duelo destacado que, que queráis ver? Estaba comentando por pero aquí. A, mí, a mí Dime. Eh, me gustó mucho el segundo partido de Shuk, sí. ¿sabes? Y creo que viendo que Max a mí no me acabó de gustar del todo. Creo que ahí en la jungla podemos tener un enfrentamiento bastante interesante y también en la mid lane. Yo creo que Nagnes o toda la partida de Talilla creo que se sí, hizo un partidón. Y creo que el mid jungla es donde podemos ver o donde yo quiero ver más la, la acción y donde eh, sin Kijama puede sacar algo. Pues yo creo que la, la acción se va a desarrollar en top, porque por lo que vimos con los Galio Medio y tal, eh, van a depender mucho de Profit que, que juegue los personajes Carry salga bien. Y Alfari es uno de esos rookies de la temporada pasada que, que ha dado que hablar en top, aunque siempre se le ha acusado que no juega igual en competitivo, y como juegan solo Cook en competitivo, juegan mucho más pasivo así que estoy interesado por eso pues yo tengo curiosidad por seguir viendo a, a Nagne porque creo que Nagne la semana pasada jugó guay y tengo sí. ganas de seguir viendo a Power of Evil porque Power of Evil no sabemos cómo juega pero tiene la fortuna de que los campeones que él juega siempre 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 van a estar en el meta También porque jugados respecto a todo esto y es si la, el mejor rendimiento de Power of e En el split pasado fue eh, gracias al estilo de juego que le habilitaba cacao eh, y ¿Por eso lo vimos peor la semana pasada? ¿O simplemente fue una mala partida, borró en cuenta nueva y esta semana a seguir manteniendo nivel? Maxlor, yo recuerdo que tardó en arrancar en Giants. Recuerdo que incluso que creo que fue el día de su cumpleaños cuando empezó a hacer algo. Era una de las pocas partidas que pudo ganar con, con Rexai y a partir de entonces tuvo una temporada bastante decente. Creo que era ya un poquito más de la mitad o la mitad. No, no lo recuerdo, ¿vale? No lo recuerdo. Y luego le pasó, creo que lo mismo en Rockat. En Rockat ahora mismo no sé si fue culpa suya o culpa del resto de sus compañeros o culpa de Rockat en lo general. fue mal el sistema de entrenamiento ese que tenían, que hasta mitad de temporada más o menos no, no se pusieron las pilas. Ok, 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 ok. Como Pochipum, como pochipum, que ya sabemos. Y, y tengo curiosidad por verlo ahora, pero cuidado, porque yo creo que Niñas en Pijamas puede dar la sorpresa. ¿Algo más que queréis comentar de este partido antes de <coughs> envidar? Vamos. ¿Vamos a envidar después de hablar del segundo o vamos. Ahora, ahora, ahora y luego nos vamos al siguiente, claro. Vale, vale, vale. Cardenete, ¿algo que quieras decir? No. Envidemos entonces. Tesra, ¿cómo va a quedar este partido? Uh, 2-1 Misfits. ¿Tú crees que gana Misfits? Eh, sí, creo que Nip va, va a ganar un mapa, pero lo veo todavía. Eh, que seguro que van a arrastrar problemas de comunicación. Y creo que puede ser suficiente para ganar un mapa por lo que vimos la semana pasada, pero no para ganar dos. David García. Pues. Eh, para el primer partido me estás diciendo aún. Sí. No, eh, para el séptimo, David García. No sabía si más pasaba aún, que estaba leyendo Twitter. Pues mi envite. <laughs> Ahí, centrado en el programa. Bien. <laughs> mi Dime. Invite, mi envite es que va, va a jugar muy bien Nip, pero que no lo va a conseguir. O sea que tú también piensas que gana Misfits. 1 o 2-0. No, aquí no, aquí se apuesta, aquí se apuesta el resultado ah, final, nada. no el 3-1-3 pollas, ah, 3 tonterías. Ah, no, eso no. Ah, David, tú piensas que va a ganar Misfits. Vale, Cardenete. Lo he dicho antes, 2-1 Misfits. Nada, no, no, ya. Lo he dicho antes de uno. Entonces entendemos que tú vas a apostar 2-1 para Ninjas sin Pijamas. Espérate, que da Kitsune. Kitsune. Eh. Va, voy, a ir, voy a ir a por, a por Ninjas. Se la eh, juega. Ninjas. A ver, la manda un WhatsApp a los Losan no ha dicho que Misfits y por eso va a decir hey, está, está, está hablando aquí eh, vía, vía wow con Losan. Yo, yo no sé qué apostar. Eh, control, ¿qué ha puesto? Lo que, tú, lo que control diga. <laughs> lo que te dicta el control. ¿El qué? Lo que sea, pero rápido. Eh, eh, voy, voy con ninjas. Vamos, voy con ninjas. Vamos equipo, vamos. Yo solo con digo días. que cada vez que yo y usted hemos votado lo mismo creo que hemos ganado, ¿eh? Así o, que... o, o no, prefiero eso, no acordarme eso, por eso si me que arrepiento. Que sí, ¿eh? De hecho, de hecho no he perdido una, una apuesta aquí todavía. Yo por ahora prefiero que prefiero que no por si por si me arrepiento, vale. Eso es así. Eh, vamos al siguiente partido, que el siguiente partido es un bicharaco de partido. Es un bicharraco de partido. G2 y Sport, Dale para abajo, control. Que queremos ver. Los, los, los escudos ya no lo sabemos. Esto es un equipo de personas. Es un equipo de personas y, y, y esas cosas. Eh, eh, escúchame, escúchame, por favor. Estamos teniendo dicotomía interna con cómo me apunto los resultados de los partidos, ¿vale? Eh, ¿Qué problema hay con que me apunte las apuestas de cada uno en una libretita de papel y boli? Pues que luego cuando tengas que hacer los resultados en un excel coge a una persona, meta una fórmula y te sale entero. No tienen ni idea esta gente, de verdad. Esta gente... Yo estoy, soy una persona pues, que no puedo estar siempre electrónica. Tengo que desintoxicarme poco a poco. Y, y abres el programa con amante de lo electrónico. Gracias, ya lo sabía, Terra. Lo hago todos los días. Xpe contra Sor... Se me ha parecido súper irónico, tío. Tri contra eh, Contra... Iba a decir capa, pero no es caps. Es contra regla. <laughs> Y bici contra, contra Yesis. Eh, va a ser un partidazo. Por, sobre todo por cómo viene últimamente. Por cómo viene últimamente Fanatic. Pero no sé, Cardenete, si piensas que la forma de jugar de uno puede ser el counter de, de la forma de jugar de, de, del otro. O esto va a ser un duelo de habilidad. A ver qué tal. No, no debería. Se vio en las semifinales de la temporada pasada. Te puedes sacar una partida, pero luego te adaptas. El estilo de juego sigue siendo más o menos el mismo, cambiando los picks del meta. Pero no creo que sea por el estilo de juego, por lo que tienen ventaja. En todo caso, es porque los, los jugadores titulares no llevan demasiado tiempo en el equipo, según tengo entendido, porque se bendijo dijo algo hace poco de bueno, último stream, que ya tenemos que empezar a entrenar no sé qué. Así que no sé cómo ya estarán de, de estado de forma, pero para mí Halo sigue siendo favorito. G2 sigue siendo favorito. Tesra. ¿tú también piensas que, que G2 sigue siendo favorito? ¿O que, o que Fnatic es eh, eh, Kremit? Yo me la voy a jugar y voy a decir que va a ganar... Yo creo que hoy va a ganar Fnatic. Eh, si sí es cierto que solo les sacó un mapa en el BO5 en semifinales de Playoffs, pero realmente estuvieron a punto de ganar la segunda partida, si no fuera por el throw catastrófico aquel de 8.000 de oro. Aunque sabemos que, la, que el... G2 digamos que le gusta esperar en la partida, pero creo que es muy interesante el choque de estilos que tenemos hoy: un, un, un equipo que juega a controlar y otro equipo que juega a apretar el acelerador todo lo que puede. Entonces yo creo que va a ser muy bonito de ver y que, que si las partidas se no vuelven a manera a favor de Fnatic y se salgan es posible que, que G2 eh, acabe teniendo la, la ventaja. Pero bueno, yo, de hecho ya hice mi predicción. Ya has dicho tu predicción. Jope, qué bien hecha la predicción que ha, que ha hecho. Jope, Jope, David García, has dejado ya de... Una cosa, deja de leer Twitter. Estamos en el partido de Fnatic contra G2, ¿vale? Vale. Bueno, vale. me lo has dicho porque estaba en otra cosa. <laughs> sí, estaba eh. leyendo Twitter. Venga. Que, sí. Yo creo que va a ser un 2-0 para G2. Y si pis los coreanos vienen fresquísimos... ¿Pero qué pero está malo aún o no? no? O ya está bien. Vale. No. Que La semana, semana pasada me jodió el fantasy y... Pero muy duro. Pero bueno, eh, 2 a 0 para, para Geos Kitsune. Pues. Eh, 2 a 0 para Fnatic. Y ya está. y Me voy. ¿Cómo le gusta que <laughs> Pero ¿sí tiras el <laughs> micrófono antes. Yo, ya puedes? apuntaba al 2-1. Pero acabas de tirar el micro al suelo y te has pirado, ¿eh? Tal vale. cual. Sobre todo porque no has dado ni explicaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quieres explicaciones? Porque lo siento así. Punto. ¿Ya? Desde el corazón. Desde el sentimiento. corazón. ¿Quieres que te explique algo más? No sé. Tienes lo un sueño. Así. Yo sueño que hoy. Lo sientes de sentir. <ríe> <ríe> Sueña. Have a dream. Cuando alguien dice que está soñando algo, a veces puede ser que no se cumple. ¿eh? Bueno. ¿Y puede si le puedes justificar un poco más? A ver, ahora, justificando un poco más, creo que eh, a mí el estilo agresivo actualmente de Fnatic, creo que va bastante mejor. Creo que por lo que he visto en partidas del LCK, un estilo agresivo como, como el que juega Fnatic. Eh, debería ir bien. Y además, lo de lo de G2 mmm, que lleva en tiempo sin entrenar y tal, creo que les puede afectar. viene muy enchufado. Y además, creo que Reckless está ahora mismo, por primera vez para mí, en mucho tiempo por encima de Sven. Y creo que ahí va a ser la clave, la gran diferencia. De hecho, el es, resto curi de es líneas... curioso lo de Reckless, porque independientemente de lo que consideres mejor o no mejor, o sea, mejor o el segundo mejor de carrera de Europa, lo que sea, es, es una persona que ha hecho. Ha llegado un pico en su carrera después de como 5 años de profesional, que es muy sí. raro verlos tan tarde esos picos. Y además, eh, también el meta de support. Yo creo que la Bolin va a estar muy interesante, porque creo que el meta de support para Jessie y Mithi les favorece bastante. Creo que los dos juegan bastante bien el 3. Y... <laughs> el, que... ¿El, <laughs> el meta de Camille Support. ¿El qué? El meta de Camille Support. No, y el 3 y, y el Tankens que ya es un pick que, que Mithi usó bastante bien, que veremos si dan prioridad. Y yo creo que va a estar, pues eso, bastante bien y la botlane la decanto para, para Fnatic y va a ser lo que lo que diferencie y del 2-0, para uh -huh. mí. Eso y el tiempo que llevan de entrenando. Pues mira, pues pues poco más. A mí de todas formas, si me permite el inciso, y usted, el, el duro destacado me parece el de la calle central sin ninguna duda. Sí, sí, es decir, sí, sí, sí. Pérez viene del MSI como el segundo mejor millenial del torneo y candidato al MVP. Y, no sé, Caps lleva intentando clapear a gente bastante tiempo y mecánicamente es una bestia. De hecho, recuerdo sí, que el, el debut... Bastante gente, de hecho. Sí, sí, en el debut de, de Caps le hizo la jugada aquella con el rice a y con la sindra debajo de torre y demás. Sí, murió bajo torre, sí, sí. Fue muy brutal, Mecánicamente aquello. me parecen los dos mejores medios de Europa y luego en encerraría mi top 3, pero me parece un bastante desacado. Yo también tengo curiosidad por ver cómo vuelve Trick. Porque Trick tuvo un MSI regulero, a ver qué tal. A, pero, a, a ver qué hace, dime. Pero de cara a Playo mejoró bastante. Y sobre todo, si habéis visto el vídeo que se ha cogido de promoción y tal, hay un momento bastante bonito con el tema de la charla aquella del ánimo y lo que hablaron después de perder sí, la partida contra bueno, PS por, ¿eh? por la base race esa. Bueno, base race, Perder ahí. Morir todos con el nexo a 10 HP, básicamente. Pero aún así... Eh, yo creo que Broxah hoy puede dar un, un golpe en la mesa para contestar a Trick como mejor jungla de Europa, ¿eh? Sí. Sobre todo si juegan alrededor de medio y de ahí trasladan la ventaja a otras líneas. A mí me preocupa como espectador que, que G2 mmm, tranquilice la partida hasta el 35-40 y ahí la termine. Pero... Pero tengo curiosidad por ver cómo se las apaña el equipo de Fanatics para hacer snowball y arrasar con lo que le dé la gana. Sinceramente, ¿eh? Eso es, eso es así. Mm, poco más que comentar. Nosotros que nos vamos, pero ahora vamos a sortear dos cofres, así que tampoco os mováis Oye, ¿y mucho. Oye, ¿tú has hecho tu apuesta? No. No, no la he hecho. Pero, creo pero yo creo que va a G2. ganar. Yo creo que va a ganar G2. Es verdad, creo que va a ganar he G2. He apostado lo mismo que Terrak, pues ya está, ya perdido. El bingo de Dracos. <laughs> ¿El bingo de Dracos? ¿Sí? ¿Qué es eso? Ah, sí, el, el Fanatic Bingo, es verdad, sí, sí. No lo había visto. Eh, claro, es, según pasen pase cosas, vas tachando y pues Tiene línea, tiene pico. Lo típico es un bingo, pero o... de Fanatic. Es más me divertido lo está, lo está, el de Wix. Está ya guapísimo. Tupitos. Bueno, es jueves por la tarde. Pero eso te voy a decir. Es como, si sois universitarios, tenéis ya, tenéis es? ya excusa. Tenéis ya doble excusa para. Sí, sí, más nos vale también. Eso es verdad. Eh, Nosotros que nos vamos, no os vayáis tan. Eh, iros, pero no... I, iros, pero no iros, porque sabes que sabéis que tenemos lo de lo del sorteo. Arroba Dairen arroba SR García David, arroba Fercardenete, arroba Kit5une eh, Kit5. He dicho iros. He hecho idos, No. Pero no era, y una, y orden. Y no era una orden. No era una orden. No sé qué he dicho. Da igual, olvídalo. No me acuerdo lo que he dicho. Arroba Cardenete, Arroba Kit5UNELOL, Arroba. No, no iba a decir Quenty, pero no está. Solo está ahí el micro muteado. Arroba Injustificado, está? Arroba SPCTRL. Gracias a Nvidia, gracias a Movistar Riders. Eh, ahora un poquito de relax y luego. Y lo más importante, exclamación sorteo. Y lo más importante, exclamación sorteo. Nos vamos, chavales. ¡Dalo! Ya nos, ya nos hemos ido, venga. Bienvenidos al Extra Time. Ya, nos, ya estamos en el, en el tiempo del sorteo. Tiempo de bingo. Tiempo de bingo no, por Dios. De, de sorteo de, de cosas. Eh, ya está.